La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña totalmente en vivo, perras. Y saludo primero que nada a este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Comienzo a extrema izquierda con las damas. Facundo Herrera con nosotros. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Es un agrado verlos. ¿Por qué estás nervioso? ¿Cómo? Te veo nervioso, ¿algo? Es que me están vigilando. Me están vigilando de cerca. ¿Quién te vigila? Mi señor padre está aquí en la ciudad de Montevideo. Nino está aquí presente. Argentina. Sí. Rosario. San Nicolás. Sí. Lo trajimos a jalar y a hacer simulacros de accidentes. Así no me digas. Sí, ahora le voy a contar. Tuvimos un vuelo agitado camino a Guadalajara. Casi lo perdemos ahí, pero por suerte alguien nos echó la mano y salió todo bien. Es un gusto verlos. Voy a pasar bola al señor Poncho Treviño. Ya tenía 2 semanas que no venía, ¿eh? ¿Por qué, güey? Que... ahí andaba pendejando. Ya nada más, es que... ahí andaba pendejando. Yo le digo síndrome de la estrella, güey. Sí. O sea, ya nada más les empieza a ir bien, güey. Ya no voy a la mesa, güey. O sea, no. ¿Te ha pasado? ¿A mí? No. ¿Qué te pasa? Sí. 18 ¿sí? veces, ¿no? Aquí. Sí, no, que... 17. ¿A mí me vetaste? Ay, tu puta madre te vetó, me muyeras, de veras, güey. Un día te voy a vetar, a de veras, vas a ver pinche pedote que te van a sacar, no te van a dejar salir de tu casa, güey. Llevo hierba para ese leñador, va, mira. Este güey. No va a estar Memo que no va a poder salir, o sea, viene para acá, no va a poder salir de su casa. No vas a poder salir de tu colonia, güey. Pongo una pinche cara de Memo así cruzada con un círculo. Pero bienvenido, señor Poncho Treviño. Gracias. Me estaban comentando que si me habían corrido, que si había robado yo algo. No. Tú diles que sí te corrieron y luego apareces y no era cierto. Claro. Un par de vistas, monetizás y volvés. Sí. Claro. Y hay otro video. ¿Por qué volví a la Diablo Squad? Claro. ¿Puedo decir el primero? Porque Franco me rogó que regresara. El regreso de Poncho Treviño. Claro. Sí. Por el ruego de Franco Escamilla. Claro. Yo estoy a favor de clickbait. ¿Qué es eso? Es una playa en Jalisco. Cuando no entiendes tu riente, güey. Así le hago yo, güey. Y funciona. Bienvenido, señor Treviño. Gracias. Paso bola a mi compadre Sergio Mejorado. Bienvenidos, señores, a esta mesa. Ya 6 años en esta bendita mesa reñoña. 6 años. Cumplimos. ¿Mande? ¿Número qué? 299. 296. Es al revés. Primero llegamos a las 300, si Dios quiere, gracias. Quiero agradecer a la gente de Hermosillo que hizo casi sold out. Muy bien, casi sold out. Sold out allí en la gloriosa. Sold out, porque hay raza que ni mete la mitad y dice sold out. Entonces, si ya te faltaron sí, como 7 o 8. Aparte nadie vamos a ir a contarlos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Pues sold out en Hermosillo, gracias a la gente. Eso. Dale, como luego yo, prendan en celulares para que se vea más gente. Fue lo que hice jueves pasado ahí en la gloriosa. No falla nunca. No me diga. Sí, estuvo muy padre ahí la gente de la gloriosa en el Hermosillo, Sonora. Y al rato haremos las fechas que siguen estos próximos fines de semana también. ¿De la gira que se llama? Voy solo. Pero esta semana es viaje chochentero. Esta semana. Que ya aparece en el 90s Pop Tour, güey. Sí. Llevas como 8 güeyes de elenco, güey. Me siento un poco ofendida que estoy dentro de ellos. Ajá, ¿no? Es que ahí te va. Y los días, ¿y ese güey qué va a hacer? Tenemos una explicación. O sea, se van a grabar. Se van a grabar uno en Monterrey el 28 de mayo en Unicornio y el 25 de junio se va a grabar en Guadalajara. Okay. Por eso estamos metiendo gran elenco. Está... pero la más pequeña es Ana, ¿no? Ana. Va Morocco también. Por esto es, tiene toda una explicación. Iba a decir tú y la mole, pero tienen fecha esos días ustedes dos. Estaban contemplados para íbamos ahí nosotros. Sí. No me digas. Es que ahí te va porque se sometió a una encuesta en mi canal donde quiénes son aquí quieres ver en los ochenteros. Claro. Entonces era Franco Escamilla. Claro. Te dijimos Franco no va a ir porque tiene ese día tengo evento. Exactamente, sí. La mole pues acompaña a Franco en el evento. Sí, tiene evento. Entonces te llevaste a los que no tenían evento. No, ahí te va. No, los más pedidos en el canal fue Morocco. ¿En el canal de quién? En el mío. Okay. En el programa de Chochenteros son los más pedidos, entonces vamos a ir con... van a ir los más pedidos. Más pedidos. Morocco sí. Que no toma y tampoco Chilinflas toma. Yo no sé qué toma esa Ana Valero. ¿Chilinflas va? Sí. Yo pensé que estabas puteando. También, güey. No va Chilinflas. Chilinflas, Kevin y Pulquito son los que siempre dicen. ¿Es el que sale con Fernando Lozano? Sí. Muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Pero va a ir Chilinflas, va a ir Morocco, Ana Valero. Ana Valero muerto. Tucán. Tucán y Ángel. Y Facundo. Papá Oso. Papá Oso y Facundo. Papá no, Oso, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo llegas a Papá Oso? Este es el sábado. Pelean Friends, güey. You're my boy. El Blue. El Blue, you're my boy. El Tucán todavía no pelea y el trae el hocico. Lo puteó el Force. ¡No! Pero es porque se va a grabar, van a ser especiales de Chochenteros. Por eso vamos tan... Pero al rato anunciamos bien la fecha y todo. Sí, señor. Perfecto. Paso bola a la señorita Ana Valero. ¿Qué sientes estar entre puro vato? Muy bien, me siento muy contenta porque es como estar en el hábitat natural mío. No, o sea... De que me considero un poco hombre, pero bueno, en fin. Muy contenta de estar aquí un lunes más. ¿Has besado mujeres? No. ¿No has besado? No. ¿Sí, sí? Te falta con madre, güey. Para ser hombre. ¿Esa parte para qué? Para ser hombre. Nomás cómprale labiales chidos porque los jodidos saben bien culeros. Salen a tajín. Sí. O a hot dog. Qué rico, un labial sabor tan rico. Yo traigo un labial que sabe Sprite. A ver. ¿Para qué? Para cabello. ¿A Sprite de la bebida, la soda? Ajá, la soda. Refresco Sprite. ¿Cómo? Sprite, güey. ISPR. Sprite. ¿Puedo probar? Sprite. No, es que nos putean mucho a los mexicanos que porque siempre le ponemos una E a las palabras que empiezan con S. Mole. A ver, ¿sí sabes? Sí, se lo puede poner a Checo que lo quiero probar. No ganamos, güey. Sabe a Checo. Oh, pegó en el palo esa, Por poco, o sea, se hubieran ganado, sí. Sabe a salimón, eso que te dan un 6, unas servilletas y 2 salimones. Si Tigres hubiera pasado a la final, sí me beso con este güey y me rapo. Esa era la propuesta. Ya es mucho pedo de ver a alguien por besar. Sí, ya son puterías. Sí, ya mejor beso. No, ya mejor bésalo. No, no, pues algún motivo. ¿Quieres que me pongan el pito tantito? ¿La quieres con hielos o sin hielos? Y te traigo un whisky en la roca. Sí. Bienvenida, señorita. Muchísimas gracias. Muy contenta. Y paso bola nada más y nada menos que al señor Memo Hierba. Hey! I'm here to stay, motherfucker. La primera vez que te veo en vivo. Siempre te veo. La primera vez, sí. ¿Qué se siente? Te ves cuadrado. Cuadrado. O sea, pasado. Lo mismo le dije a ella. Gordo. Pues un poco, ¿no? ¿Qué te pasa, gato? Cuadrado es malo. Todavía que estás aquí. Es que en mi pueblo un güey cuadrado es mamado. ¿Está mamado? ¿Tú también? No mames. ¿Estás mamada? Hoy no, pero normalmente. Mamada de borracha. ¿Por qué me ponen al lado a dos personas que solo se van a dedicar a destruir? Yo no le he dicho nada. Yo me olvidé porque me perdí con el labial, pero te iba a dar el cumplido por el cabello. Te queda muy bien. Te ves muy bien. ¿Te lo pintaste? No, me hice chinitos raros como de sirena. Te ves muy bien producida, guapa. Qué pinche sirena, pero la de ambulancia. ¿Qué parte de la sirena te quedaría? La cola. No, pero la sirena. El olor a pescado nada más. No, pero las sirenas no abren las patas. ¿Por qué? Porque están escamadas. Un chistecito. De mi compadre Memo es su outfit, que nomás le falta así como que está haciendo carne asada, tiene 6 niños. Es que, ¡Kevin! ¡Hey! ¡Vengan para acá! Y luego se entra el intro. You know that's no. ¡Random! Yo siento que en cualquier momento se va a asomar así en la cerca de Jim. De Mejorando la Casa. La mayoría no van a entender eso, pero. Pues qué vidas tan tristes si no vieron Mejorando la Casa. Es que digo, está chido todo, digo, de que camisa abierta, gorra. ¿Y por qué? Seré curioso, o sea, es. Como no está bien porque noventero. No, chavorruco, así se visten los chavorrucos. Nomás le falta que haga música, maestro. Sí, ¿verdad? Ramones. Qué pendejo estoy. Es cierto, parece usado el Ramones si fuera cricoso. Y sin talento. Pinche livianado. Si no hubiera entrado a la academia. Sí, el de otro universo. Gente, le paso la bola a mi mejor amigo, al que más quiero. Al que extraño, pero también lo odio. A mi amigo, ¡La Mole! En cambio, yo soy un cuarentón que se viste deportivo, pero no hace ejercicio. Bien. Siempre, ¿no? Siempre me vestido deportivo y no hago ni un gramo de ejercicio. Bueno, hay morras que se visten como muy... Como... Sí, lo voy a decir, se visten medio putonas, pero no son. Ajá. Y luego hay morras que son muy recatadas y son putonas. Pero él lo hace porque así se puede rascar mejor las bolas. Si te fijas, se rasca más seguido cuando anda en shorts. Sí, tengo más. Fíjate que curioso. Velo, o sea, cada por minuto, 5 rascadas, ve. En las tiendas deportivas sí venden ropa para gordo y en las tiendas acá de trajes no, güey. O sea, ¿por qué? No, tienes que mandarlo a pedir, güey. Sí, o sea, pero ¿por qué? Se supone que es tienda deportiva gente que hace deporte. Pues tiene más sentido que un gordo quiera hacer deporte. Así un traje también, un gordo se quiera poner un traje, ¿no? ¿Para qué? Es fundas para bocho. Pues, sí, no. Para mencionar, yo estaba viendo aquí los mortales y todos traen pants, güey. Todos los señores gordos traen pants y las mujeres. Es que pues son cómodos. No, y porque se estiran. Se estiran, ¿no? Sí. Ajá. A mí me caga, por ejemplo, a mí me cagan los sacos y las... ¿Cuál saco? Ay, no, pendeja, era al revés. Sí. A mí me cagan porque... Pero cuando me he visto, puta, güey, ando como si pinche con... Inmamable. De la empresa, pero bueno. A mí no me gusta usar saco ni traje, mejor dicho. No se me hace justo para los demás, güey. Porque te ves demasiado hermoso. La neta sí, güey. O sea, el chile de huevos, no quiero ser ese tipo de persona, pero de traje, o sea, traje completo, corbata, eso me espero. ¿Quién te dijo? Me veo demasiado hermoso, güey. Gaby no vale. Gaby no vale. ¿Va? Vamos a quitar a Gaby. A mi mamá y Azul. Sí. Tu chingada madre me dijo. Yo siento que si te pones un traje con corbata, camisa blanca, yo digo, este es testigo de Jehová. A mí me da gerente de choferes de Uber. O comediante de la zona. Yo parecidas capitán de meseros. Yo comediante del unicornio empezando. O sea, que apenas va empezando. Ya después le vale madre el traje. Ya que agarra tantita fuerza, ya se visten rockeros. Yo diría que chofer de Transpaís o de estas cadenas de autobuses. Transpaís. De autobús. Yo me quedé en Grupo Senda. Sí, yo también me quedé en Senda. Sí, no conozco las nuevas. Pues, no. Es que ya, tú agarrabas muchos camiones de Torreón para acá, ¿va? Sí, normalmente. ¿Gómez Palacio? ¿Te ibas dormida abajo? ¿Las maletas? No, de hecho iba sentadita al lado del chofer, güey. Haciendo hacia la gente. Haciéndole plática. Le paso la bola, porque me da mucho gusto que estemos puros hombres aquí. Y le paso la bola. ¿Quién falta? El señor Cristian Mesa. Muchas gracias. Un lunes más, no se desconecten. Se va a poner bueno la mesa. Ya llegaste el millón. Ya pare. ¿Lo van a pintar? ¿No ibas a pintar? No, nomás. Pero no traje pintura. No. Es que no tuvo. ¡Qué hijo de puta! ¡Wow! Perdónenme, pero... ¿Qué hizo? Estuvo linda, le digo, ¿por qué dices padre? Dice Poncho, porque no tuvo. Estuvo lindo. Somos igual, carnal. No, es que es doblemente gracioso porque es tu hermano, güey. Sí, pero me dolió, güey. ¡Claro! No, pero yo pude verse... Yo fui tu padre, güey. ¡Estás puta! No, gracias a todos. Chido, ya llegué el millón. Suscríbanse, ya llevamos 1,100,000. Gracias chingón. A Dios. ¿Quién Oye, sabe pues subiste 140,000 en una semana. Es que se hizo viral otra mamada. ¿Qué se te hizo viral? ¿Cuál mamada? Un pinche video de una broma. Pero bueno, ahí estamos. Video el video. ¿Me estás arremedando? Acabo de subir un video hoy. Gracias a todos por su apoyo. Y José, no se vayan a la pinche mesa porque ahorita va a haber desmadre. Eso. Así es, ahorita va a haber de todo. Quiero agradecer al señor Andrei porque la miniatura está muy bonita. Me puso así como con la espada. Creo que es la de Obi-Wan. Corrígeme, señor Memo Hierbas. La de Obi-Wan, ¿es la azul o la verde? El azul. La azul. Sí. Ok, perfecto. Que entonces, se estrena ya el viernes. La de Luke es la verde. Sí. Sí. Este viernes ya se estrena. Bueno, ya hay mucho que hablar hoy de cosas ñoñas. No se despeguen de sus televisiones. No es cierto, nos estén viendo en tabletas y teléfonos. Pero saludamos al equipo de trabajo de Frank Hollywood, al señor Rubén Estel Flores en los controles, al señor Jesús Patatucci, al señor Rodolfo Base y a la señorita Rachel Ascataraz, que está encargándose de los mensajes. Así que no se despeguen porque así comenzamos la mesa de la ñoña en vivo, perras. Pertos. Ya estamos ahora sí totalmente en vivo en la mesa arañeña, y como somos un chingo y tenemos que irnos de volada porque estamos de hueva, le recordamos que usted puede participar con nosotros mediante Twitter con el hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Hoy, fíjense bien, hoy se va a encargar Valero de estar leyendo los tweets que ella considere correctos, porque siempre le encargo a ellos y ponen de pura chichona. Entonces vamos a ver si Valero ya le hace valer a los hombres. Y obviamente el equipo de producción de Frank Hollywood estará poniendo los tweets de las más chichonas, digo, de las que ellas van escogiendo, con el hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Y también usted puede darnos su dinero, digo, mandar saludos, como Omar Payares, que manda saludos a todos, en especial para Rachel, dice: mi crush, la risa sexy. Como para todo hay, güey. Rafael López. No te creas, Rachel. No, no, sí es cierto. Que la mole me mande un saludo haciendo doble tempo. La pedra está para el sapo. ¿Cómo se llama? Se llama Rafael López. Rafael, te mando un saludo para toda la gente que te está viendo. Pico el culo. Ahí está. Saludos para Franco y todo el panelón. Qué gusto verlo. César Sida, qué mal pedo. Ana Escobosa, saludos desde Phoenix. Allá estaremos el próximo 10 de junio, señor Iván Femad, y un servidor en Phoenix, Arizona. Saludos y agradecimiento para Ruby, por ser la única persona que me sigue en Twitter, dice Paulina. A ver, yo soy la que sube fotos en pelotas. Ah, pues por eso te sigue Rubestel. Héctor Martínez. Mole, salúdame como brasileño que vive en Argentina. Amado, que se la pelotera, ¿sabes? Tú puedes dar Ronaldinho, farofa, cascapirilla, ¿sabes? Para que Argentina, Rosario. Perfecto. Efren Franco, ¿ya viste el trailer de Thor? Está de huevos, está chido, pinta bonito, me gusta. Que quienes están hablando de inclusión forzada, porque, ¿por qué Thor ahora es mujer? Mijo, te falta ver más box y leer más cómics. Star Wars. Thor es mujer desde hace un chingo. Viene She-Hulk, que va a ser una mierda. Bueno, es mi cumple, qué chingue su madre Memo, dice Man RSZ. Sebastián Jiménez, saludos a mí y a mi novia Saraí. Antonio Mejía, gracias a todos por hacernos feliz cada lunes. Manden saludo a mi novia Daniela Perea y que ya me diga que sí para la boda. Daniela, que te cases, que no seas cula, que qué onda, ya dice Antonio. Todo. Bueno, señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Cuente que la semana pasada salió ahí una entrevista con Eugenio Derbez y Jorge Poza. Ellos son extelevisos los dos. Y resulta que Eugenio empieza a decir que está vetado en Televisa después de haber trabajado más de 20 años ahí con Televisa. ¿Y si es cierto o como Memo que se las inventa? Ahí te va. Él siente, Eugenio Derbez, en la entrevista dice: yo percibo que estoy vetado por el tema del Tren Maya. ¿Qué hizo? Que lo invitaron a un rollo del Tren Maya y que no pudo venir. Y hasta cierto punto está como en contra del Tren Maya. Y que aparentemente es un rollo como un castigo de la presidencia. Pero, perdóname mi ignorancia, ¿no se supone que Televisa es PRI? Bueno, así me educaron a mí. Pues ahora te voy a decir un dato. El cierre de campaña de AMLO fue en el Estadio Azteca. O sea, como que fue ahí una tregua entre Emilio Azcárraga Gallán y AMLO. De hecho, te puedo agregar algo. Supuestamente Derbez mencionó, o se empezó a mencionar, que parte del veto fue porque la primera entrevista que dio después de lo del Oscar y todo eso fue a Ventaneando con Pati Chapoy de Azteca. Yo supe que lo del veto fue gracias a Beli, güey, cuando sacaron el... Güey, no lo había pensado. Te están ganando los chistes, güey, apunta el tiro. Y a mí lo que también me pareció, él dice: estoy vetado por Televisa. Aparentemente habló y que le dieron largas y que dijeron: ¿sabes qué? Este pedo si no es, ahí te hablamos después. Y él siente que está vetado porque iba a haber dos entrevistas y que dijeron: ¿sabes qué, Eugenio? Siempre no te vamos a poder meter al aire. Y fue cuando se va Ventaneando. Oye, y luego toda esta queja se hace por Twitter. Sí. Ah, mira, Luke Jonathan tuiteando: hoy lunes de la mesa reunida en vivo. Chingón, ¿no? Saludos, pinche canadiense. Y sale en Twitter luego Emilio Azcárraga diciendo: oye, espérame, no es cierto, ¿por qué no me hablaste? Se me hizo ya como... Se me hizo raro que Emilio Azcárraga esté arreglando algo que... Pero como pelea ya como y sacando notas. No, sí sacamos nota en Televisa, mira, de esto y esto y esto. Pero viste la contestación de Eugenio, que muy chingona, porque lo contesta como en un hilo de Twitter y pone cosas de sus personajes. Óigame, no, es que quién sabe que me ahorcó. Es que según yo Azcárraga fue el primero que puso... Sí, Emilio fue el primero que dijo: oye, pregúntame, cabrón, no sé qué, no estás vetado, y ¿por qué no me hablaste? Y somos cuatro. Salvo tu mejor opinión, que estás más empapado del rollo televisivo, o ustedes que estuvieron más tiempo en televisión. Yo también. Que están en televisión. Claro. Que para mí, en mi muy humilde opinión, yo creo que el maestro Eugenio Derbez ya trascendió el tema de las televisoras desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, el señor Eugenio Derbez ahorita hace películas. producidas por él y su productora, o a veces actúa en otras películas, que ya está en un pasito, ya ni vive en México. Es que por eso estaba medio sentido también con Televisa, porque va a estrenar su película, no la que ganó a Oscar, otra película en una plataforma, hizo gira de medios. No la del ballet. Sí, esa. Y no fue nadie de Televisa a cubrir la nota para... Nosotros la cubrimos, Eugenio. Vean la película El Ballet. ¿Dónde la pueden ver? Creo que está en Apple TV. Paramount. Paramount Plus. Búsquenla. No, sí, está en Amazon. Pinche comercial pedo. Está en Paramount Plus. Un día de Eugenio, en una entrevista, él decía, digo, yo nunca doy nada por hecho. O sea, todo suma. O sea, es... Voy a mi casa, que tengo 20 años trabajando con ellos, y me cierran la puerta, como que no está padre. Porque él, todas las veces que ha promovido películas, iba a Televisa, entonces a De La Micha, iba con Escorpión Dorado, tú, o sea, él va a toda gira de medios. Entonces, en este caso, sí, como decir, oye, me están vetando por algo que está fuera de mis manos, porque ese día yo no pude ir a la Junta del Tren Maya porque tenía trabajo. Lo tomaron como que era una cuestión de mamonería, o como de... Que después se canceló todo, ¿no? Parece ser que sí. Es como pero de estás... protesta, como era protesta, y por eso no voy. Próstata. Es como cuando estás en un bar y vas a otro jalar. Bueno, fíjate, curiosamente en esta gira, el señor Iván Femad y yo hablábamos, sin decir nombres, hubo un... ¿Cómo llamarlo? Un detalle entre compañeros. Que, por ejemplo, tú tienes tu programa, Cristian el suyo, y me invitas tú a tu programa, Cristian también, y luego, oye, no, si vas a ir con Cristian, no vengas conmigo. Y hablábamos, Iván y yo, que creemos que ya acabaron esos tiempos en los que, si fuiste con él, no puedes ir a mi programa. O sea, yo creo que ya... Gracias a las redes sociales ya se acabó ese monopolio, porque antes sí era así. Para la gente joven, antes, si no estabas en una televisora, no existías. Y eras parte de esa televisora y tenías prohibido siquiera utilizar algún catchphrase de alguien de otra televisora. O sea, eso sí estaba penadísimo. Siendo amigo de alguien de la otra durante 22 años Televisa fue el monopolio mayor de las televisoras. O sea, era la única parte donde... O sea, TV Azteca no estaba ni cerca, nada, compadre. En algunos programas. Es que, bueno, también otro problema que tienes son los derechos. O sea, algo que le pedí a Azcárraga es que los derechos de la familia Peluche los tiene Televisa. Pues es de ellos. Oye, ahí estoy de acuerdo con Televisa, no, sorry. Y pero... según esto, en el Twitter, como que Emilio Azcárraga, de cierta forma, acusa a veces, o sea, no quisiste venir a Televisa porque quieren negociar los derechos de los peluches, son míos. Sí. No sé si sea cierto eso o no. Pero no le puedo haber preguntado. ¿Mandé? Al revés, no le puedo haber llamado y preguntarle, hey, exacto. ¿Qué pedo? O sea, a mí se me hizo como un chisme de lavanderas ese es pedo. Es como de redes de secundaria. Pero es lo que está pasando, también pasó con Salinas hace poquito, y en Rocha. Twitter, con Faitelson. Okay. Pero ahí es un pedo que traen los dos. Sí, no, pero Salinas anda peleando con todos. Pero también, o sea, a fin de cuentas terminó siendo como... Tendencia. Alguien con ese poder, ¿cómo te pones a pelearte así en Twitter por eso? Es la parte que a mí no me late. O sea, tú eres un super empresario, ¿por qué te bajas con los empleados? Pero fíjate, que ahorita con las redes sociales ya se está dando mucho eso, güey, de que ya puedas aventarte un tiro con el mero chingón que era antes, ir a la oficina, abrir la puerta, y ahorita ya un Salinas Pliego se avienta un tiro en Twitter con un vato que... Pues traer a la de bajada a la senadora de Morena, que le dice senadora con C, la que siempre está en las protestas. La que está ahorita, entonces le pone senadora, entonces la trae de bajada. Y así está, y le pone, ¿no? Oiga, senadora, ¿qué onda con la ¿qué? Lavadora que iba a regalar para los niños con cáncer o algo así? Y ahí la trae de bajada. Y de repente ella le contesta, pero Salinas está con todos. Cuando eres, ¿estás seguro que es un millonario? Tanto Azcárraga como Salinas. Tan aburridos. O sea, con todo ese dinero, yo creo que ya vieron todo, güey. O sea, ya han visto cualquier martes una pelea de homeless, ¿no? Así en la sala. Pero se te hace chido, ¿no? Como en la postura donde están. Sí, güey. Pero bien atractivo. Claro, o sea, desde el Olimpo que están estos güeyes, así como... ¿Quieres ser protagonistas de algo? Como te lo voy a decir en qué creo que pudiera ser. Como, ¿te acuerdas esos cuentitos en la primaria que decían el rey que se disfrazaba de mendigo para ver cómo está el pedo con la prole? Pues ahora lo puedes hacer sin pisar caca. O sea, mediante Twitter, como decían, ahora puedes, de repente un Salinas, unas cargas contestándole a Juan Nada, pues... Para Juan Nada está chido porque dice, ah, chica, me contestó este güey. Pero también para él, para el otro. Y el otro, pues, está aburrido, güey. Es como Elon Musk, que también se pone a contestarle a la gente en Twitter cuando le puso a alguien así de que, ¿por qué no das la mitad de la fortuna que tienes? Y él de que, ok, ¿a dónde la deposito? ¿A dónde, señor Soluciones? Sí. No, a mí me encantan esos güeyes que no traen la foto de Jack Sparrow, tienen 13 seguidores. ¡Chingas a tu madre, Carmen Salinas, dueño de TV Azteca! Y luego la raza, carnal, no es Carmen Salinas. Y ella falleció. Sí, ya se falleció. Y luego, bueno, Jesús Salinas Pliego, chinga tu madre desde allá arriba de nosotros. Y luego, compadre Ricardo, pues que chingue su madre. Y así tú como rico, así que, pues sí. O sea, ¿qué te puede hacer? Oye, pero te voy a decir ahora del otro lado, carnal. Hace poquito estábamos ahí con los compas, güey. Estábamos en el barrio y luego pone un vato, güey, que vio un pinche video de un comediante allá de Ciudad de México. ¿De qué? Un comediante de Ciudad de México y el vato dijo, bien emputado, me cayó bien gordo este puto, déjame le escribo, hijo su puta madre. Así de la nada. Sí, güey. Y yo dije, wow, por fin vi la expresión de alguien, güey, del otro lado, güey, que en realidad le ofendió. Y pregunta, ¿se sintió mejor después de no, o sea, ya no, hay veces que me iba subiendo el carro, güey. Chinga, no me devolví como que a explicarle, pero escuché que el vato, mira, pinche puñetas, ay, me cayó bien pinche gordo. Y el vato desahogando su vida con el vato, güey. Dices, bueno, pues el vato le cagó el palo, ¿va? O sea. A mí me pasó, güey, voy a decir esto, pero no voy a decir nombres. Un empresario, no. Un hijo de un empresario quería ser comediante y yo le dije, cállate, Memo. Y yo le dije, yo quiero ser el hijo del dueño del bar. ¿Me explico? El hijo de un dueño del bar dijo, yo quiero ser comediante. Entonces yo dije, bueno, yo quisiera ser el hijo del dueño del bar. Okay. Te cambio el papel. No. Y ahorita. Ya te brindo para adelante. Hoy te van a correr hoy. Hoy te van a correr. Oye, es que no es mal pedo, pero es que estos dos están chismeando en el micrófono. No, ahorita yo le digo, no te preocupes. O sea, según ellos hablan despacito al micrófono. No, acá está Memo. Señores que van a la ciudad de Cuautla, por favor. Pues somos los grandes. No, ya está grande. Es que me estaba diciendo que hiciéramos un apunte que me parece interesante. Me parece... ¿Tiene algo que decir? Dígalo para todo el salón. Sí, claro. Okay. No, pues quería corregirlo así el detalle. Hace varios años se hizo como una reunión en Estados Unidos, creo que a favor del temblor, algo pasó. Que ¿apoyaron al temblor? No. ¡Dale, el temblor! ¡El temblor! ¡Ra, ra, ra! Oye, pinche temblor, acá hasta con más ganas vibró el puto, güey. O a lo mejor iba perdiendo y gracias a eso dieron réplica. Oh. Perdón, a favor del temblor. Tengo mis momentos. A favor de la gente que desafortunadamente perdió sus pertenencias en el temblor. Okay. Estaban tratando de. En apoyo a ellos, no a favor. ¿Dónde las dejaron? Pues es que las pones aquí, güey, luego el temblor mueve todo y ya no están. Okay. ¿Y que estaba Juan Pazurita abajo apoyándonos? No estaba Juan Pazurita. Estaba André Marín, José Ramón Fernández, Falteson, Orbañanos, el Perro Bermúdez, o sea, se juntaron de varias televisoras en apoyo a esto. Ya fue donde empezaron como a... ¿Te acuerdas que tú te dijo una bronca? ¿Y se pelearon? No, pero estaba como tentando asperezas. Sí. Aquí tuvimos la de nosotros, la de Televisa con Multimedios, que Chavana fue a Televisa y Oscar Burgo con Multimedios, ¿te acuerdas? Que Banzini fue a Televisa. ¿A Televisa? ¿A Gente Regia? ¿Te tocó? ¿Que estaba ahí? Sí, Banzini fue Gente Regia. Banzini fue el papichulo, ¿no? No, pero ahí no televisaron nada. Sí, Ivancini, como siempre, muy pendejo, estamos en un sketch de rutina vieja, ¿verdad? Güey, pues estamos en un sketch, cabrón. Un saludo al Ivancini. Digo, ha hecho las cosas bien, que ahorita... no sale de ningún lado, pero bueno. Lo han matado muchas veces, pero sigue vivo. Oye, pero aquí tuvimos nuestra esa... ¿Aquí? Deberíamos hacer... crossover, se llama crossover. Ya, no sé... Sacar desde el bar y la mesa allá. Ah, pero con programas buenos, güey. O sea, que sí la trae. Es muy buen programa. Sí, perdón. No, o sea, sí. Imagínate a Conan y este güey. Te van a castigar. Que empaten con nosotros. Cristian Mesa y Conan. Que los dos estén platicando. Conan y Cristian Mesa. No, cerrar la puerta. Carnal, no. Que... A mí me mamaría un crossover Conan Big y Christian. ¿Sí? ¡Guau! Será épico, ¿no? Al Chile sí pago por ver eso, güey. ¿Te lo traemos o qué? ¿Sabes? Así, Conan Big y Christian jugando ajedrez, güey. No, damas chinas, güey. Sí, y discutiendo la situación política mundial, güey. No, así que empiezan así. Y a los 3 minutos, oye, así en los 3 minutos del Conan ganador Cristian así. ¿Cómo que jaque mate, cabrón? Se van a morder, güey. Dándole el guatifor, güey. Algo más que desarrollar, señor. Nada más fue oye, pero esta nota el día de hoy. Sí existe lo del roast, ¿no, güey? Ahora, a mí se me hacía muy mamador, por ejemplo, el que voy a hacer mi propio roast y todos díganme cosas a mí. No sé, o sea, siento que un roast es, te voy a decir sin que la esperes, culero. O sea, ok. Eso, pero es que eso ya suena a insulto. Sí, es que, bueno, entiendo lo del roast, pero es como si ahorita sí me pongo y no, díganme cosas, o sea, siento que ¿sí no aguantas vara si hacemos el roast de Cristian Mesa? Ay. No, soy bien colo. Ok. Sea, pero sí, pues ya estando, pues ahí organizado, pues ya tengo que aguantar. Te puede dar rating. Llegas a los 2 millones. Es que, bueno, por ejemplo, yo en pandemia empecé a escribir un proyecto que era el roast de Franco Escamilla. Uh-huh. Pero se los cuento porque lo pensamos hacer a futuro, ¿no? Y, bueno, y estaría chido que alguien más hiciera el suyo igual y dijeran, a mí también se me ocurrió. Así, oye, vamos a dejarla ahí nomás. Poncho pregunta que dice Facundo que no sabe qué es un roast. Ah, son las tiendas donde ven todo bien barato en Estados Unidos. ¿No son roast? Me avisa cuando va la próxima. Sí, claro. Sí, ahí te podemos comprar una gorra de Los Ángeles. Pero, o sea, se puede apuntar gente o puros compas. Porque es, voy a hacer un roast, pero voy a invitar a mis amigos. Es que, por lo general, si vamos a hacer un roast tuyo, un puto que te cae, que te quiera empinar. No, puñetas, son gente que te conoce y te puede madrear mejor. Un güey que le cagas, su roast va a ser muy tonto. Va a ser de, y Cristian es puto y pendejo y huele a popó. ¿Sí me explico? Y pero la gente va a estar así como, pero viene Richard Villa. Sí, no, pero no tiene que ser gracioso. Yo puedo ser el primero. Claro, tú te sabes todo sobre él. Claro. Y Ana Valero también puede. Ya, yo no. No, yo también. Yo seré el segundo. Si hacemos tu roast, yo pido ser el roast master. Yo al chile, yo quiero ser Snoop Dogg. No. Yo Eminem. Yo 50. Pero bueno, ¿dónde lo seguimos, señor Sergio Mejorado? Gracias, me pueden seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Y anuncio las nuevas fechas de la gira Chochenteros. Sí, señor, este 26 de mayo ya estaremos en Matamoros de Garcías. 27, el jueves 26 de mayo, 27 de mayo viernes en el Kingdom de Reynosa y el sábado 28 de mayo en Unicornio Azul, okay, con el elenco que ya platicamos hace rato, ¿verdad? Y es la gira del adiós. Es la gira del adiós, sí, si Dios quiere. No, güey, no. Esperemos que no. O de los ochenteros. No, se va a grabar este especial el 28 de mayo aquí en Monterrey, donde estará Ana Valero, Morocco, Chirinflas y muchos más invitados. Y el 9 de junio estaremos el show del Rincón del Tótem. ¿Qué día, perdón? 9 de junio, jueves, en Virgol. Estaremos Tucán Guzmán, Muerto y yo. El jueves, el viernes estaré yo solo en Metepec, en la Casa Vieja. Y el sábado en el Xototl, allá en Estado de México. El Centro Cultural Xototl. Xototl. Estado de México, el sábado. Ahí estaremos. ¿Con X? Sí. ¿TL al final? Sí. Soto, okay. En Veracruz es otra cosa, ¿sabías? No sabía que es Soto en Veracruz. ¿La pita? Acá, ¿no? Joto. ¿Vagina? Joto. Ah, sí, Joto. Ok. Yo sabía que pene también en algunos lugares. Choto. Argentina, ¿no? Uh-huh. En Argentina sí. Choto es pene. ¿Y aquí? En japonés, Chacho. Un momento. Choto. Espera, Choto. Ahí ya te corrigió y vas. No. O sea, como choto mate, espera tantito. Sí. Y también te dicen cuando la hamburguesa le echó tomate, o sea, le echó salsa de ketchup. ¿Moji, o qué? Moshi. ¿Aligato es adiós o hola o qué es? Sí, ¿sabes qué significa machico limpio? ¿Y cómo es en adiós? ¿Bye? ¿Sayonara? Eso, okiroki. ¿En japonés es sayonara? ¿Y en chino? No sé. Sayonara. ¿Sabes qué es machico bimbing? No. Ahí me dijo que traigo la papilinga bien dura. ¿Y náufrago en chino? ¿Qué es? Chinchulancha. Bien. 99. Cachichén. Okay. ¿Y ahí está la moto? ¿Y taxi? ¿Cómo dice? Chido Tusuru. Nah. ¿Y cómo? ¿Aquí está la moto? ¿Cómo? Aquí moto. Ok. ¿O choque? Bueno, señorita, venga y siéntese aquí. ¿Cómo? Nalgas aquí. Bien. ¿Cómo se dice en japonés? choque, chingado, lo jodiste. Ok. Venga, Valero, venga, colabora, colabora. Elevador. ¿Cómo se dice? Alibaba. Ese, pero ese no es en japonés. Ah, no es en japonés. Pero con huevos. Sí. Bueno, ¿cómo se dice? Perdido, perdido en chino. ¿Cómo? Ontoy. ¿Suegra? ¿Eh? ¿Suegra? No. Rottweiler. Alá. ¿Espejo? Canoa. ¿Cómo? Canoa. ¿Cómo? Lancha. Ok. ¿Y espejo? ¿Cómo? Aitoy. Ah. ¿Cómo se dice suegra en ruso? ¿Cómo? Storbo. Storbo. Bien, bien, bien. Son chistes ochenteros, ¿eh? Vamos a ver a Juliancito Bravo. Es de Pinedo. Con los espejo, ¿espejo era en japonés? O chino. Chino. No, yo me lo sé en chino. Aquí estoy. Sí, sí. Ya lo dijeron. Sí. Ah, es que dijo Aitoy. Ah, sí, pero acá es. Ah, pero distinto esto. Apágale. Dijo aquí. Diarrea en chino. ¿Cuál? Kagasawa. ¿Cómo se dice? Oye, semen en japonés. Está aprendido esto. ¿Cómo se dice? Memeco. 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 Arigato da memeco en la cara. ¡No! Bueno, muchas gracias, señor. Gracias. Sergio Mejorado. Y la gente que pregunta por la piñata, la rompimos hace mucho. Pero como se subió el Cabareteando Monterrey, segunda parte, mucha gente cree que vamos al tiempo, pero no, esa piñata, si gustan verlo, fue la mesa de ahí del 20 y tantos de abril. Fue cuando la trajimos, aquí la rompimos, casi muere el señor Poncho Treviño porque se iba a desnucar. Y Cristian estuvo de chillón con los dulces, pero eso de la piñata ya pasó, por así decirlo. Hace varias mesas, no les quiero echar mentiras cuántas, pero ya pasó. Saludos para Edgar Ávila, a todos felices, felicidades al pinche cholo. Mole, salúdame como colombiano, francés, chilango, dice Edgar. Hola, verga. Ahí está. Jorge Alegría, me emocioné con Zaira e Isaac, está bueno el Cabareteando, muchas gracias, yo también. Mole, dice mi amigo Martín Méndez que si traes arma corta o arma larga a la mesa. No, aquí siempre traigo una escuadra chiquita, aquí la cuadro y las balas las dejé en la casa. Y que si en el radio un cochinero. En el radio un cochinero. Que yo insisto, confírmeme, pero ese güey era rapero. Era trapero, ¿no? No, yo digo rapero así de esos acá, rapper old school. Casi seguro, güey, ¿no? O se parece mucho. Primera vez que los veo en vivo, Ricardo de Jesús. Y aquí estoy de pendejo devolviendo el video cada vez que dicen un chiste. Saludos desde Filadelfia. Saludos a todos los cuadros de Yucatán. Que Cristian diga una bomba, dice Alan May. Que diga... Una bomba. C4. Bomba. Es que, ¿cómo es una rima? Ayer pasé por Yucatán. No, por tu casa. Ayer pasé por tu casa. Y me ladraron los perros. Y tú estabas en el ropero. Y me di cuenta que te encanta la verga con sombrero. Ok, bien. Ahí está. ¡Bomba! Emanuel Morales, vos te fallé, no pude ir a ver Payaso al cine. ¿Alguna forma de verlo? Viajar en el tiempo es la más sencilla. ¿No está en la plataforma de Cinépolis? No, no. O sea, ¿y luego ya no se va a poder ver en otro lado? ¿En YouTube? ¿En tu YouTube algo? ¿A poco ya la quitaron? Ya la quitaron de cine. Ya salimos de cines, ¿verdad, Chucho? Todavía no. Este fin de semana todavía está en cines. ¿En dónde? Hasta el jueves de este. Hasta este jueves algunos estados del norte de la República Mexicana todavía tienen pues exponiendo la película Payaso, por si no la ha visto, vaya a verla. Ahí estabas en el rally, ahí te ven el rally yo. ¿Qué es eso, Fernando? El cine ahí del centro. El de Colón. ¿No es un cine porno ese? No, 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 no. Ah, no, no, no. ¿En serio? Sí, ahí estabas en el rally bien pirata. Qué chinga, qué chinga. Pues, ¿qué les digo? Saludos desde Bolivia. ¿Cuándo regresan? Dicen Nelson. Pues espero poder ir pronto, hermano. César Santamaría, ¿le pueden decir a la Mole que me salude como Laura Bozos cavando del SAT? César Santamaría. Te mando saludos, César Santamaría, que me lleva la concha, los 3 millones no lo he podido aclarar. Ana, salúdame como colombiana, dice Gema, me llamo José Eduardo. Saludos, Gema, te mando un abrazo. Marcos Vallar, que Checo me envía un sale. ¿A Marcos Vallar? Marcos. Marcos, sale. Salúdame, Franco, dice el DB desde Argentina. Carlos Núñez, si va a haber Meet and Greet en Ciudad de México, para suscribirme. Así es, suscríbanse al canal de Permítanme Ser Franco, donde usted podrá accesar a contenido exclusivo como los programas de Cico y Cico, conducido por la licenciada Gabriela Salazar y un servidor, detallitos y detallones con Rubestel Flores y la señorita Ana Valero. Te lo cuento de otra forma con el señor Macario Brujo, y próximamente se viene un nuevo proyecto que te lo voy a hociconear desde ahorita. Vuelve RNS yo no puedo conducirlo, pero va a estar conducido por quién cree usted, señor Sergio Mejorado. ¿Por quién? Va a haber todo un equipo que va a dar las noticias. O sea, van a ser varias personas. María Julia Lafuente. No. Pero va a haber, no voy a estar yo, pero como si estuviera. Rodrigo. En chiquito. Ya pude hablar con la mamá, ya firmé a Rodri para RNS, güey. Entonces se viene la chida. Saludos al Pollo Oficial, saludos al Franco y el Squad. Que me mande saludos Ana con acento colombiano, me llamo Gregorio. Gregorio. Saludos Gregorio, te mando un abrazo. Así suena un pedo cuando estás bajo el agua. Gregorio. Gregorio. Y Dali Torres, ¿me puede mandar un saludo a mi hermana Denise Torres? Saludos a tu hermana que cumple años. No, espérate Facundo, tranquilo. Nah. Saludos en la mesa, en especial a Franco de Escamilla. Ah, te mamaste, gracias Héctor. Héctor Daniel Nakama, saludos. Daniel Hernández, soy una escoria de la sociedad, un peón más, que no tiene derecho a pedirle nada, pero ojalá puedan hacer más prácticas reñoñas. Sí, tenemos pendiente otra. No. Checo, no, pecate el hocico. Pero tú no vas a estar. César Santillano, no. Checo, ¿habrá meet and greet en Los Agaves, Acuña? ¿Vas a ir a Los Agaves, Acuña? Se cambió la fecha. Ah, se cambió la fecha. Estén pendientes. O sea, parece, no va a haber ni show, güey. No hagas pedo, güey. Sí. Bueno, señor Poncho Treviño, ¿preparó usted nota? Sí. Cuéntenos. Hubo un güey. Exhiben en TikTok a vendedor de empanadas que preparaba la masa con los pies. Guácala. ¿No tenía manos? No, sí. Ah, nada más lo preparaba. Ah, era de la India. De hecho, a lo mejor eran de hongo. Ahí, Ruby, te mandó una foto. Míralo. Ok. Es que como que su mamá le decía, lo haces todo con las patas y quiso hacer las empanadas. Tranquila, Valero. El vato dice que venía de jugar fútbol. Ay, güey. Digo, estoy seguro que se lavaba los pies antes de hacer eso, pero no deja de estar tantito de la chingada, ¿no? Oye, una cosa, la gente en la India así cocina, güey, con las patas, güey. Yo sabía, es cierto que el vino no se preparaba así. Sí, en algunos viñedos todavía se hace eso, pisar la uva, pero... Oye, uno duda, ¿y qué es más limpio, las manos o los pies, carnal? Las manos también las tenemos llenas de bacterias, ¿no? Sí, pero como que los pies los relacionas con el olor a pie. Pero el pie tiene hongo, la mano no. O puede ser empanadas de champiñón, como dice Franco. ¿De huitlacoche? ¿De huitlacoche la empanada? Pero no, digo, quiero pensar que el señor se lava los pies y no tiene hongo, sino que pinche asco. ¿Fue aquí en México? ¿Dónde fue? Fue aquí en México. Un vendedor de empanadas causó polémica en TikTok luego de que una usuaria compartiera el video que alertara a los consumidores. A lo mejor el vato estaba haciendo el berrinche como Don Ramón. Vale. El vato, la historia dice que el vato lo estaba haciendo y la chava se mete así y le toma la foto. Qué mal pedo. Entonces lo sube a TikTok y a todos los que le consumían empanadas empezó a quemarlo al señor, ¿no? De que mira cómo se preparan las empanadas y las chingan, entonces ya no lo están comprando. No, pues no, qué asco, güey. No, tiene que, te digo, si vas a vender algún producto, tienes que pues, usar guantes y gorrita, porque me da mucha... él trae una red en los huevos. No. Yo porque te digo que a mí me tocó un señor que vendía pan, de esos que pasan, que dicen pan, ¡pan! Así que gritan así, nunca he visto que... Y una dona, me tocó una dona en... Pues, güey, vives en una colonia muy jodida porque los niños tienen bocina. Oye, pues, es como, no sé si vieron lo de la chava, la nutróloga, que en un TikTok que hizo ella, estaba poniendo de ejemplo a una chavita que estaba gordita, de que, por eso la obesidad está mal, miren lo que se le hace el color aquí por lo del exceso de azúcar. O sea, la estaba como que poniendo de ejemplo, pero no una fotografía, sino era un video de una chava como que estaba modelando, pero estaba gordita. Okay. Y pues se le volteó y la gente empezó a hacer, digamos, le echó de cabeza a la nutrióloga. Y la nutrióloga subió después un TikTok llorando y que no, es que ya me echaban a perder, ya no tengo clientes. La puedo demandar a ella. Yo solamente puse un ejemplo de que la obesidad está muy mal. Pero no lo hice en son de burla, sino simplemente la estaba poniendo como que de ejemplo. Eso está mal. Yo estaría de acuerdo con ella hasta que se disculpó y subió al video llorando. Eso, o sea, tu carrera no puede depender de eso. Y yo se los digo como gordo, que no creo que sea saludable estar gordo. Así, o sea, vamos a dejarnos de mamadas, porque ahorita está muy de moda que no hagas el fat shaming. Y de repente sale una señora con 40, 50 kilos arriba diciendo yo estoy saludable y soy hermosa y soy valiente. Y dices, no, o sea, el cuerpo del ser humano no está diseñado para ser gordo. No, eres gordibuena. Sí, no, ni eso, o sea, a ver, Yo estoy diciendo, arriba de 10 kilos creo que ya es peligroso para la salud, ¿no? Entonces... No, yo sí estoy... Pero a lo mejor... No, estamos arriba. Andan en un Mustang sin ojos, güey. O sea, sí. Pero no andamos diciendo, yo soy hermoso. No, o sea, no, güey, pues no, o sea, no debemos de ser gordos. Pero somos gordos porque no hacemos nada, porque comemos puro pinche mugrero. Pero pues es normalizado, ¿no? O sea, ya lo ven normal. Digo, la chava, yo creo que lo mal que hizo fue a tomar el video de una chava que realmente estaba haciendo otra cosa. Y ya subió a TikTok lo que fuera... Exhibirla, o sea, sí, exhibirla. O sea, a lo mejor puedes exhibir una foto. Fotos, ajá, sí, que no se ve la cara. Pero aquí, por ejemplo, si la chava está de acuerdo por un intercambio de salir como ejemplo de obesidad, creo que ahí es donde ya... A lo mejor sí, pero ya no le pidió permiso, simplemente tomó el TikTok. Pero te digo algo, si tú pones tu TikTok, sí, permites dúos, te estás dando permiso. Claro. Oye, pero ahí te va. Los de la LGBT, güey, no son tan buleados como los gordos, güey. Creo yo. Que no, nos bulean más a los gordos. A los gordos los bulean de a diario, carnal, y también sufren de racismo y todo el pedo. O sea, cuando te topas un pinche gordo en el avión, güey, al chile es bien cagalera, güey. Yo sí he visto gente que hace desprecios y ese pedo, güey, y el gordo aguanta la riata, va, más que... No llega, no topamos. Te voy a decir una cosa. Entonces, ¿tú crees que un día se levanten, güey, y hagan una pinche marcha? No creo, porque somos gordos, no vamos a ir a marchar, güey. Mira, si en la marcha los gordos... No, si hacen la marcha, se la comen. Si es en carro, que se haga. Si se hace en marcha, caminando, y llega a haber un camión a la mitad de la marcha, nos metemos todos. Vamos a perder. Va a haber desertores. Yo subí una foto de que, digo, ¿saben cómo soy de cada palos? De que ¿cómo se llama? La sección mexicana de enanos de México, o de gente pequeña, perdió contra Argentina. Yo puse el comentario, de hecho, Franco, yo puse, la verdad, les faltó tocar más en corto. Yo dije, les falta mejorar ¿Qué puse? El cuadro bajo. ¿Qué puse? Bajo. La parte baja. La parte baja. Porque les metieron 5 goles. Les metieron 5 goles. Y ahí se desató un pedo. Bueno, ¿viste lo que puso el autor del tuit? No, no. Es que hoy lo estuve viendo, perdón. Pero el vato puso que hijos de puta, no, o sea, que se están burlando, que en vez de que realmente apoyen, porque estos muchachos de esta selección no fueron apoyados por nadie. Ellos solitos pagaron para su viaje, güey. O sea, para ir a este mundial de la especialidad de ellos. Vamos a juntar una corta y vámonos. O sea, estoy leyendo el tuit y digo, pues sí, tiene razón, ¿no? O sea, hay que reconocer el esfuerzo de estos güeyes. Pero pues aguanten la riata, ¿no? Pero el primer tuit, la gente es muy ocurrente, güey. Puso un güey, entonces están bajos de recursos. Y el güey contesta otra vez, no, es que es increíble que a estas alturas todavía estén de ojetes. Y los otros, ¿en serio? ¿A estas alturas? Yo le quiero joder, ya, déjenlo. No, bro, el boleto se lo dieron a mitad de precio. No. Pero a mí me contesta una persona que es enanita y me insulta, y me dio mucho gusto que me insultara, porque dijo, sí, seremos enanos, pero sí no la vemos. Y me decía yo... Tú trabajabas con enanitos, ¿no? En corto. Tú no te la ves. Tú trabajabas con enanos. Yo dije, qué chingón que un enano y un gordo se estén peleando. ¿Un enanito te contestó? Sí, un enanito. ¡No! Y me puso, sí, que tú, y a la que se la chupan más, al señor Franco Escamilla. A esa sí, esa la ves un chorro. Pero me meto yo. ¿Sabes qué hizo la mole? Se lo llevó a jalar a su fiesta. Y le dije, tú sí me la ves. Wow. Yo no. Claro. Pero tú sí nomás volteas. Pero estuvo bueno. Digo, a mí, güey, ayer estaba con Franco, y le dije, mira, güey, voy a abrir el Twitter. Y le dije, ahí va. Pinche cerdo marrano, hijo de mierda. Pinche, o sea, le digo, güey, o sea, ¿qué? Me dicen cerdo. Y luego le digo, a ver, échale más. Cerdo con trigle. O sea, ya meten enfermedades. Y ya cuando ven que no me cala, meten... Familia, o que eres la sombra, pues sí, eres la sombra. Familia ya está muy marico. Güey, ¿por qué al chile, güey? ¿Cómo no? Pues porque la traen adentro y no hayan con qué. Hay que hacer algo para poder encontrarlos, güey. No. Pero me da risa, porque un vato, yo pongo, oye, gracias, Franco, por permitirme abrirte en el Peña Reina, que metiste más de 50. Abrir el show. Abrir el show. Y me puse un vato, pues apenas, así. Y dije, si me voy a la lógica, sí, güey, apenas así puedo meter 5,000 personas. Y me metí una foto de él. Y vi que su pezón estaba muy abajo, porque era gordo. Hermoso, era gordo y el pezón lo tenía muy abajo. Yo no me agarré la foto y le dije, oye, compadre, siento que tienes el pezón muy abajo. Es un comentario. El gato me borró, me bloqueó, me dijo que me iba a morir. Y le dije, oye, güey, pues tú me estás diciendo cagada de mi carrera, que no valgo verga. Y le dije, nomás te dije que tu pezón no estaba. Ligeramente más abajo. Dije, no estaba métrico. Estaba descolocado. Estaba descolocado. Al lado del ombligo. Sí. Pero ahí eso le da coraje, güey. ¿Por qué no aguantan la riata, güey? O sea, si Checo pone un tweet, los espero en... ¿Dónde vas a estar el próximo fin? Unicornio. Sábado unicornio, viernes Reynosa, jueves Matamoros. Perfecto. Checo, yo soy de Matamoros, chingas a tu madre. Va. Y Checo contesta, chingas a la tuya, pinche, no sé, tuerto, ¿no? Porque a lo mejor es un güey sin un ojo. Y luego empiezan a llorar, ay, ¿por qué le dices? No sé qué, digo, ¿por qué de allá para acá sí se vale y de aquí para allá no se vale? Claro. Digo, no hay que ser culos, güey. Si andas ahí, perdónenme, pero si andas rascando los huevos, publicándole algo a alguien y te la contesta, no te cagués, güey. Tú empezaste. No, pero si es del lugar donde dijiste, Checo le ve gracias, compadre. No, yo no le contestaría nada a alguien de Matamoros, güey. Sí. Nadie. Mis respetos, patrón. No, mis respetos para Matamoros. Claro, güey. No, ¿cómo va a contestar chingas a tu madre? Todos Tamaulipas. Aparte, por ejemplo. Y Sinaloa. Yo te invito al show. Y metas la madre en el show. Y Michoacán. Y todo Jalisco. Aquí también. ¿Sabes que no le contesta a los mexicanos? No le contesta a los mexicanos. No, no, ¿para qué? Chihuahua, Tijuana. Bueno, ¿qué va, señor? Bueno, este señor se está quejando que ha perdido muchos clientes por el video ese. Que le está yendo de la patada, ¿no? Le está yendo de mal. Que ya no está vendiendo como antes. ¿Qué quería? Que le va a cambiar la forma, ya lo va a prestar con el culo, dijo. Sí, delicioso. No, huevos churros. Si está haciendo empanadas, no donas. Es que aquí no lo agarraron con las manos en la masa, ¿verdad? No, con los pies. Con los pies en la masa. No, oye, pero carnal, es que también dicen por ahí, güey, que, que el culo es más limpio que la boca, güey. No, es cierto, nada de eso. Nadie me ha dicho eso. No mames, ¿cuándo has cagado por el hocico? Bueno, yo en gira digo muchas cosas, Cristian, no te lo tomes. No, eso te dijeron a ti el vato que te la metió, güey. Sí, sí. Dijo, no, Cristian, por aquí es mejor. Es más limpio. ¿Para qué me no use los platos del hotel, ven? Dijo, no me beses en la boca porque es muy sucio, bésame el culo. La cara no me agarren la verga que la tiene llena de bacterias. Bésame los dentes. No, no mames, güey. ¿Qué tiene de malo? No, no mames, güey. ¿Qué son? ¿Lentes? Vidrio. Entonces, ¿por qué tanto? No, tírale ahora. Ah, ¿son especiales? ¿Quién te los regaló? ¿La de la tarjeta? ¿Quién es la de la tarjeta? ¿La de la tarjeta? ¿Cómo le haces, güey, para que te regalen cosas? Qué linda que te regale cosas. Gracias. No, no me regalan nada, pero pedo, güey. Mira, ¿a poco no parezco mi rey? ¿Qué chamba te vas a aventar? No parezco de esos que hablan así como que se están ahogando. Di, hola, soy Franco y vendí 2 departamentos. Yo vendí 2... No, pero no me sale lo endogámico, güey. Sí, no, la hidrocefalia. Se los dieron porque le dijeron, qué limpio tienes el culo. Vamos a ir con Maritoña a Xcaret, a un viaje de ayahuasca, güey. Hay que invitar a Ana Sofi. Y vamos a ir a Europa después con Santi, güey. Y yo soy Juan y tengo hidrocefalia. Y la gente es pobre porque quiere, güey. Porque al Chile yo empecé solo. Mi papá nada más me dejó 5 millones y yo empecé solito mi imperio, güey. Ahorita tengo ya 3 millones de pesos en total, güey. Pero tenía 5. Pero es que así es esto, güey. O sea, tienes que perder para ganar, güey. Por eso el pobre es pobre, porque no está dispuesto a perder. Oye, Dante, ¿y tú qué opinas de la gente, de los famosos que le contestan a la gente humilde? Una rayada de madre, güey. Realmente los famosos son nuevos ricos, entonces yo los considero gente humilde también, güey. Tienen que estar con su gente, güey. Así llegaste tú hablando al unicornio, güey, yo me acuerdo. Estás jodido, güey. Mira, pinche... Mira, campeón. Ya, güey, ya me di asco, güey. Gracias, güey. Qué linda que te los regalaste. Diga. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando una mujer... Yo también los he expuesto así en redes sociales a los güeyes que normalmente te ponen cosas y se cagan los vatos de que... ¿Por qué le contestas así? Él solo te estaba haciendo un comentario crítico. Y yo, pues yo también, güey. O sea, no sé si... Ponen algo así de que... Güey, no sé, lo de siempre, de que, güey, qué pinche gorda, no sé qué, no sé cuánto, pues tú no me vas a coger, güey, o sea, a fin de cuentas, tú no me vas a coger, yo puedo estar como quiero, y entonces, pues... Y no va a faltar el valiente, fíjate. No, pero a ver, me meto a sus fotos y le pongo, güey, con esa pinche cara, ni aunque pesara 100 kilos más te cogería, güey. Wow. Y se cagan, así de que, no, y hasta me bloquean y que soy la peor persona del mundo. Ay, chinga tu madre, güey, pinche piel delgadita. Al Chile sí, aguanten vara, perros. Prosiga, señor Treviño. Es todo, señor. Es todo. ¿Dónde lo seguimos? ¿Puedo dar unos anuncios? Perdón, primero sus anuncios. Ah, ok. Deja nada más, espérame, no quiero interrumpir a Memo y a Valero. Ok. Pinche Memo viene a poner puro desorden, güey. Sí, por eso lo vetan a la verga. ¿Ves? ¿Ves? Que sí era cierto. ¿Ya puedo? Por favor. Voy a estar en Zaragoza, Coahuila, en el bar Restaurant 29 este 26 de mayo. 26 de mayo, Zaragoza, Coahuila. Okay. Voy a estar también en Acuña, Coahuila, el 25 de mayo. 25 de mayo en Acuña. En Acuña. Y voy a estar... Tierra de raperos putos. Voy a estar el viernes. Voy a estar el viernes en Mal del Puerco, en Río Bravo. Río Bravo, Mal del Puerco. Y el sábado voy a estar en el Garcías. ¿Podemos repetirlas? Porque... Sí. Todos estos pueblos son de verdad, ¿no? Oye, me da mucha risa como voltea a mi hermano a verte, te iba a decir como para que tú des fe ilegalidad. Sí. Y yo como pidiendo permiso, vas. Sí. Y yo, es cierto, sí va a estar. Sí. Bueno, entonces después de la pendejada que acaban de decir, Zaragoza, Coahuila, el 26 de mayo, en el bar 29 Restaurant. En Acuña, Coahuila, en la Barra Santa, en Acuña, el viernes en Río Bravo, en el Mal del Puerco, y el sábado en el Garcías. Chingón. En Matamoros. En Matamoros, Tamaulipas. Perfecto. ¿Y lo pueden seguir en sus redes sociales? ¿Qué son? En Poncho Treviño, Poncho_comediante en Instagram, y en Facebook como Poncho Treviño. ¡Ájale! Irá, sigue la Karen. Irá, no, porno. ¿Quién es? Este vato. ¿Quién es? No sé. Chato porno, carnal, al chile deja de seguir vieja, güey. Pues es que es lo que suben, ¿verdad? Chato. Saludos a la gente de Ciudad Acuña, Coahuila, que de ahí vienen dos hijos míos. Johnny Beltrán, que me pela toda la riata, y su hijo Notru, que viene siendo como mi nieto. Entonces a los dos les mando un saludo y me la van a pelar toda su vida. Señor Facundo Herrera, ¿preparó usted nota? Claro que sí. Antes de eso, permítame, señor Cristian Mesa, ¿puede leer estos saludos, por favor? Dice José Barrera, dice saludos desde Tijuana, me mandas un saludo, Franco. Saludos, José. Soy Pati, dice saludos únicamente al señor Memo. Ahí está, Memo, sobres, greña. Short Blue, dice, mole, ¿podrías mandarme unas palabras motivacionales con acento argentino? Dice, para el Pachuca que va a pelear por su 7ª copa. Y bueno, Pachuca, solamente decirle que la revienten, que la chupen, que la siga chupando, que estaremos ahí en Rosario agarrando los huevos, viéndolos a ustedes, y este es para vos. Bien. Marco Barrera, saludos, compadre, dice, gracias, Franco, y tu equipo, siento que los chavos rucos somos relevantes, espero verte en Cali en septiembre, saludos. Ojalá desde sí Alabama, y a Facundo, ánimo. En California, ok, nos vemos en el YouTube Theater. José González dice, oye, Franco, ¿por qué ya no va Luke Jonathan? Saludos a todos. ¿Quién es Luke? Luke Jonathan está en Canadá, pero ya viene en junio, ¿no? Tengo entendido que viene para acá. Sí, viene por una bicicleta que le dejó a Facundo. Sí. Yo Soriana dice saludos a todos en el panelón, dice, ¿podría la mole mandarme un saludo como argentino a mi esposa Blanca? Me sorprendió como boletos para ver a Franco en Chicago. Me sorprendió con boletos para ver a Franco en Chicago. Sí, Blanca. Marco Barrera, saludos a la mole y a tu canal. A tu canal, ¿sí? A todo menos con miedo. Sergio Mejorado es un señor. Abrazos. Es un señorón. Gracias, mi amor. Diana Damián dice, Franco, ¿para cuándo traes el show de Gaby para Acapulco? Espero que el próximo año. Roberto dice, me siento de la verga, hoy por ustedes me levantan el ánimo, gracias, saludos desde el... ¿Se sienta dónde? Precios, dice, me siento de la verga. Ah, ok. Dice Joseph Magana, dice, hola Franco, pregunta cuándo vienes a la Florida y le puedes mandar un saludo a mi amigo Alan y a mi hermano Alexis. Saludos a Alan y Alexis. Edgar Nieto dice, el show de Hidalgo le mandó un regalito con él mucho que recogió su guitarra de Ensenada. Con el muchacho que recogió la guitarra del escenario. Sí, muchas gracias a todos los que me regalaron Moncho. Me quieren gordo, hijos de puta. Les de la mamaste, güey. Sí, te mamaste. Todo mal, todo mal. La guitarra que te dejas todo, compa. Nada te va a la comprometido con la comedia natural, no mames. Me pasé, verga. Eder Nieto dice, el show de Hidalgo le mando un regalito con mucho que recogió. Ya lo leíste. Con el mucho. Muchacho. Acá. Es que dice mucho, güey, con el mucho. No, aquí yo no lo leí todo mal. Acá sigue. Pichedo 503 dice, ¿cómo se dice en chino autorretrato de Bango? Aquí estoy. Bien. Ah, va. Saludos desde El Salvador. Bien. Eder Nieto dice, le mando un Le mandé un falcón millonario de Hot Wheels. Sí, muchas gracias, está muy bonito. Es en francés, ese le mandé. Sí, ese. Ya casi se la cura de mí, güey. El gene, que la mole cargue la pistola y se la faje el viejón. Viejón. Ahora sí, señor Facundo Herrera, una disculpa por la interrupción. No, para nada, señor Franco. Ahora, ¿todos hemos sufrido alguna vez una estafa de algún tipo? Sí. Señor Sergio Mejorado, señor, ¿qué le pasó a usted? ¿Se acuerda? Por este dinero y no me lo vieron. Le dijeron, con este arete usted se va a ver más hombre. Ah, qué hijo de puta. ¿Hoy es cierto el arete? Se está ahorita limpiándose. ¿Ah? ¿En qué? En el culo. ¿Salsa búfalo? ¿Salsa búfalo? Bien. Pero ¿recuerda cuando perdió su cuenta de Instagram? Sí, sí, esa estuvo cabrona. ¿Está buena esa estafa? Sí, estuvo bien cabrona. Eso es una estafa. A usted le dicen que le va a dar un servicio o algo y... O sea, me dijeron que me iban a la cuenta a... Verificar. Y la verificaron y se la quedaron. ¿Y quién fue que el correo decía señormentiroso.com? No, güey, el vato era un turco que luego la subió a la venta. Pero el turco fue el que te... ¿Al parque de Tabasco? No, el turco fue lo que te hicieron. Hablaba... ¿Cómo lo entendiste, güey? Hablaba español. En inglés. En inglés. ¿Y cómo sabes que era turco? Porque luego checó Ruby. Le dije, Ruby, chécame este pedo. Y dijo, güey, está en Turquía. Pues yo creo que es para no explicarte más. Che, Ruby, huevón. Sí, está en Turquía. No, porque... Y luego la cuenta la usaron para vender pongas y la chingada. ¿Porrongas? Pues esas madres para la mota. Pero, ¿qué ganará, güey? O sea, ¿por qué no mínimo un mexicano, güey? O sea, ni modo que... Pues el mexicano se la vendió al turco. No, pero le bajó, me acuerdo que le das en 104. Yo creo que el vato la vendió y se le fue a 70 y pelos. Sí, 80 y tantos. Y ahí se quedó. Y mucha gente me dice que está más interesante esa cuenta que la mía, güey. Tiene más interacciones. Sí le bajaron como 70,000. ¿Te han estafado, Mema? Sí. Adrián Marcelo. ¿No te acuerdas con lo de la flor pirámide? La pirámide, hijo de puta. El vato de que, no, güey, véntele lana, véntelo. Pero, güey, ese pedo es estafa. No, yo ya voy a ganar. Güey, se agarró varias del canal, amistades. Y el vato terminó pagándonos a todos. El güey salió bailando con un chingo de lana. Bueno, pero dije, no te estafó, lo estafaron a él. Pues, mira, me dio a la mitad. Entonces, güey. Sí, le di 2 bolas y nada más me regresó. Se sienten menos pendejos. Ya no puedo pagarles más, güey, me quedé sin lana. Güey. En la época que era pobre el vato. Entonces ya dijo, ten, güey, 1000 pesos. Güey. De ahí se fue con jefes, amigos. Pero eso de la perema era estafa cualquiera. Era cuando salió la flor, ¿te acuerdas que hubo? La flor de la abundancia. Ándale esa madre que por WhatsApp. La mayor estafa de pirámide está en Egipto. Pero es que el vato me la vendió también, Adrián Marcelo, y dije, es mi amigo. Si también si la mole me la hubiera vendido. Nah, pero yo soy mamá, no. ¿A ti te han estafado, Valero? Claro. Creo que no. A ver, yo creo no. Anillo, casa, carro. De que no, yo sí te amo. Sí, yo sí te quiero. Váyanse a la verga. Todos. Después de esto nos vamos a casar. Esta dieta sí jala. Ahora sí. Esa me gustó. No, chido. No te han estafado. No, creo que no. O sea. Ya en serio. ¡Chinga tu madre! Esos culos. Les voy a meter un vergazo, profe. Por favor. Yo quiero que te veas a la verga. Me caso contigo. Señor Iván Famalón, ¿han estafado? Fíjate, sí, pero una que me dolió bien cabrón no fue tanta lana. Trabajaba yo en un Das Beer House de cocinero. Y estaba cocinando y me dice un vato, oye, güey, hay un vato que no sé, que trae unos cabritos. Y yo estaba cocinando y yo, ¿qué, güey? Ganaba yo como 300 pesos a la semana. Llega un vato y me dice, oye, güey, soy del rey del cabrito, bueno, más que se me quedó el pinche camión aquí, traigo cabritos congelados. Y el pinche, se me descompuso, el tránsito me quiere tumbar, cabritos, no puedo. Pero no me estuvo bien claro porque dice, se me descompuso y el tránsito no me deja ir. Y luego yo, ¿y eso qué? Había 2 meseros también. Y me dicen, hombre, güey, échame la mano, alguien que me pueda echar la mano con 250 pesos. Y yo ganaba 300 a la semana, yo traía todo lo que traía. Y me dice el vato, y ahorita se los doy al tránsito, voy a dejar los cabritos que no se me echan a perder y te traigo una pinche orden de cabrito y te pago tu lana. Gordo, güey, acá que yo, güey, una paletota, güey, con una riñonada. Y 250 pesos. Y mis 250 pesos. Y le digo, los ten, güey. ponme tu teléfono ahí, claro, este es mi teléfono, esta es la dirección del lugar, y la chingada. Yo que hice fue a la verga. 1 hora, 2 horas, nunca estuvo el cabrito. Yo estaba sentado con los cubiertos de que... Nah. ¿Quién va a querer cabrito? ¿Quién va a querer? ¿Van a querer? Es que ahorita pórtense bien conmigo. Pórtense bien porque no trae. Ya marqué al rey del cabrito y, oiga, es que vino un vato y digo, ah, ese vato siempre pone el teléfono de aquí, de la sección amarilla y estafa gente. Y desde que... It's a night around a proud state and I'm feeling it. Y todo así, tu cabrito. Y yo, no, se fue a las chivas. Se fue a las chivas. Y me comí unas papas ojetes que están ahí en el Asbury House frías. Me dolió mucho. Ah, después sí me quitaron, creo, una vez 500,000 pesos, pero eso sí no me... Señor Cristian Mesa, sí, aparte de su peluquero, ¿quién más lo ha estafado? Oye, güey, una vez a mí me estafaron afuera de un Home Depot, güey. A mí cuenta que yo llegué, güey. Te dijeron, sube, te vas a ir a trabajar. Estaba arreglando yo un cuarto, güey. Fuimos a comprar material, va. Y luego venía saliendo, güey, y luego estaba un vato afuera con una tina, con una pintura. Y el vato decía, ¿qué onda? Te vendo la pintura, güey. Y luego hay una pintura blanca, decía el vato. 200 bolas, así, pinche galonzote. Y dije, eso es un puro pinche pedo. Yo dije, es una madre, es una mame, güey. Es cal, güey. Esos trucos yo ya me los sé, güey. O sea, pues ya sé cómo son. Ya sé que huele. Sí, güey, no, está bueno. Como es agua con cal y te dicen que es pintura. Sí, güey. Okay. Y luego iba al carro, compadre, y luego cerré la puerta y luego me quedé pensando, dije, se me haría muy descarado que el puto esté afuera haciendo eso con el bote de pintura. Y que, porque el vato te decía, no, es que la compré, padre, pero la neta, güey, ocupo la lana y la neta para el patrón. Y esa vez va la cosa, que se equivocó y la chinga. Dije, chinga madre, dije, estaba sellada. Dije, si está sellada, pues sí, dije, son 200 bolas de pinche galonzote. Dije, es un pinche pintura. ¿Y necesitabas pintura para tu casa? Sí, estaba yo arreglando un cuarto, güey, luego salí, güey, así, como pura mamada, y llegué y lo, ¿qué onda, carnal? ¿Al chile cuánto? Y lo, chequé que estuviera sellada. Yo dije, no, sí, está sellada. Y luego se la compro. Y luego voy con el pinche bote de pintura y venía pensando, me metieron la verga. Sí, güey, venía yo bien triste. Ah, ¿te diste cuenta luego? No, venía yo en el carro, hombre, no mames, ¿cómo caí, güey, al chile? No, se me hace que sí es, güey, ¿cómo va a estar afuera del Home Depot del vato revendiendo pintura? Negación, o sea, el vato sí es, pues sí, me salí, güey. Era puro pinche cal, güey, con agua, güey, puro cal con agua, güey, así, güey. ¿Alcanzaste a pintar a la puerta o no? ¿Y cómo lo sellan? ¿Era el de tina o era el de...? El de tina, no, el de tina. Con un mazo de esos de plástico lo vuelven a sellar. Ah, mira qué cabrón. Oye, una vez, rápido nomás afuera del Home Depot, de un camarada se lo llevaban peor, güey. Unos güeyes te estafaban con unos triplays de madera, güey, los envolvían en negro y les metían algo que como atrás como unos pedacitos de fierro. Y luego los envolvían con un chingo de ¿cómo se llama? Del papel ese... No, papel, del plástico. De ese plástico que lo envuelves, ¿sí? Y te ponen, como que consiguen las pinches esquinitas de las teles, que viene Sony, luego 40 pulgadas, y luego te ponen un control de 100 pesos, eso es del centro. Y el control ahí, oye, compadre, órale, güey. Y las teles así de que 2,000 bolas, güey. Entonces agarrabas y era un triple isote y dices, sí es, güey. Y venía el control y te ponen todo ¿cómo se llama? El menú y todo, ya es que vienen los papelitos. O sea, los sellos, pero ya es que vienen las hojitas de los menús, pero todo emplayado, no lo puedes abrir. Y te chingan, llegas a tu casa y era una madera. Y ahí está la madera bien verga en la casa y a veces vemos Netflix. Eso yo me lo sabía, güey, los rucos que venden tele, que le sacan el cascarón, güey, o las teles que no sirven, te la venden así en corto. Sí. Señor Franco, ¿puedo leer algunos comentarios de Twitter? A ver. Una vez dijeron, este comediante argentino tiene gracia, ¿qué más estafa que eso? Dice Diego Figueroa. Y es el primer mensaje que elegiste para leer, la concha. Es que se me hizo chido. El único pelotudo que no te dijo nada en toda la mesa fui yo. Es que a Ana le gusta el amor apache. ¡Qué hija de puta! Perdón. Había 10 mensajes míos, 10 de Cristian. Por acá... Los delitos. Vaya que hemos estafado la mesa. A ver, ya me voy a putear a mí también. Mira, dice el Cotri. Sí. No, la primera estafa, Ana Valero, fue voy por cigarros, ahí vengo. Bien. Porque su papá la abandonó. Sí, estaba de más, pero bueno. Puedo hacer ese tipo de chistes porque mi papá se murió, güey. Ah, bueno, está bien. Se vale. También te dejo. Dice por acá Maravilla, cállate el hocico, Memo. ¿Qué? ¡Qué animal! Fue el otro güey. Sí, se mamó, güey. Fue hermoso, güey. Sí, sí, se mamó. Estuvo muy bonito. Sí, sí, al chile entró con madre. Sí, al chile sí, pinche checo. ¿A que sí? Me da miedo estar en medio de los dos. Ya no sé qué, o sea, ¿qué pasó? Tuve un sueño bien pendejo. No. Soñé que Valero ya no leía tweets, güey. No, a ver. Es que estoy leyendo los mejores. Por ejemplo, dice: felicidades a Chivas Femenil, que son campeones de la Liga MX. Es el super mejor. Sí, el primero, el mejor. Dice Adrián: mándame saludos, Rubí. Ahí está. Sí. ¿A usted lo han estafado, señor Treviño? No, yo estafé. Ah, chinga. Yo estafé a una persona. Una vez yo estaba en Zacatecas. Le dijiste: aguanto una hora, y nomás aguantaste 5 minutos. No, no. Cuéntenos eso, por favor. Una vez yo estaba en Jerez, Zacatecas. ¿Se puede subir el micrófono, por favor? Estaba en Jerez, Zacatecas, y conocí a un camarada. Y me dijo: hey, güey, va a venir un vato aquí el lunes con una chava que la madre, neta, no mames. Y vamos a hacerle una broma, le voy a hablar, le voy a dar... ¿Cómo se llamaba el vato? El otro pendejo. Un camarada. Pendejo. Es un carnal que tengo por ahí. Le hablo, le dije: hey, güey, ¿que vas a venir a Jerez? Me dice: sí, güey. No mames, yo vengo contigo porque acabo de conocer a una muchacha. Dijo: no mames, carnal, ¿cómo se llama? Fulana de tal. No mames, es la misma, culero. Que quién sabe qué, me empezó a echar pedos. Hijo de tu pinche, man. ¿Qué, güey? Espérame, aquí estoy con ella. Y no estaba yo con la muchacha. Okay. La muchacha estaba en su casa. Dormida. Dormida. Entonces este güey pensaba que yo estaba con ella. Entonces iba a ser el viaje a Jerez. Entonces, Jerez, Zacatecas. Jerez, Zacatecas. Jerez, Zacatecas. Tú fuiste el mejor. Tú fuiste el mejor. Y luego, entonces yo le estaba mensajeando, entonces me marcaba y no le contestaba, y más se desesperaba el vato, güey. Estaba bien desesperado de que: no mames, contéstame, hijo de tu pinche madre. Espérame, güey, pues estoy con la muchacha, estoy con la morra aquí a un lado, no chingues. Entonces, me la voy a coger. Sí, le empecé a decir: mamá, me la voy a coger. Entonces el vato estuvo a 3 de suicidarse. Y ya le había arruinado el viaje a Jerez. Eso es una gran estafa. ¿Con qué letra empezaba el nombre del comediante? ¿Del comediante? Del amigo de usted. De mi amigo. ¿Cómo se llamaba? Creo... algo de príncipe. Príncipe. Como las galletas. Ah, pues tú tenías una amiga en Zacatecas, güey. Ah. En Jerez. Es cierto. Fíjate qué buen chiste. Muy bueno, ¿verdad? ¿Y si te cagaste? Sí, sí. No, estaba bien berrinchudo yo. Y más porque me marcaba y le colgaba, güey. Le marcaba y le colgaba, y me decía: contesta, mi hijo de tu pinche madre. Le hubieras contestado: oh, sí, chiquita, espérame, güey, no te marco. ¿Usted, señor Facundo, la han estafado? A mí me han estafado cuando recién me mudaba a Buenos Aires. Estaba alquilando un cuarto en un barrio ahí cerca del centro. Y me acuerdo que de un día para otro vino el chabón y me sacó del lugar y no me devolvió el dinero. Sí, esa fue la peor estafa que me hicieron. No mames. 18 años tenía yo, todo morrito ahí en la capital. Yo no entendí, perdóname. Voy a un lugar, hago una renta. Ajá. Me quedo ahí unos 2 días. Y un día viene el muchacho, hacía las apuradas. No, que pásame la llave, que tengo que abrir no sé qué. Me dio la llave, no sé qué pedo. Me dice: no, porque acá no sé qué hiciste con... Yo no había hecho nada, había un cable suelto. No, te tenés que ir, y qué sé yo. Me sacó afuera y no me devolvió el dinero. ¿Ni tus cosas? No, mis cosas sí las alcancé a sacar porque vino un amigo. Ok. Pero... O sea, sí, pagaste los 1 mes de renta. Pagué 2 meses de renta, me quedé 2 o 3 días y después me tuve que ir. Qué mal pedo. Sí, 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 sí. ¿Y por qué la pregunta? La pregunta es: ¿por qué hay un estafador en Argentina que acaba de caer, que hizo unas transacciones con empresas online por alrededor de $1 millón? ¿Qué es este señor? Este señor tiene un puesto de diarios, pero descubrió un algoritmo para sacar tarjetas. Es decir, yo hago unas cuentas, creo un algoritmo, ¿no? Y de golpe saco una tarjeta con un número, y ese número resulta ser el de Sergio Mejorado. Entonces uso su tarjeta para comprar servicios a las empresas online. Y uno pensaría: wow, es un hacker. No, es un señor grande, un puesto de diarios, que hace todo en notitas. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama el señor? ¿Cómo? No me va a creer. No. Fernando Falsetti. Falsetti. Se lo juro por Dios. En el apellido lleva la profesión. Fernando Falsetti. Lo descubrieron porque, bueno, empezaron a ver ¿Cómo se dice? Es más, le voy a pasar la foto a Ruby mientras estoy hablando. La descubrieron por el IP. Vio que cuando uno hace, se conecta a internet, tiene como, ¿cómo se le llamaría? Una identificación. ¿Dirección IP? Dirección IP, pero ¿cómo se...? ¿Sí es dirección IP? Es dirección IP, o sea, es como te pueden encontrar. ¿Un código postal? Sí. Pero Facundo le quiere sacar algo más. Ah, sí. Es como la huella digital de tu computadora. ¿Sí? Exactamente. Bueno, porque el señor, claro, o sea, hacía, no era un genio de la web. O sea, descubrió un truquito con papel, ¿eh? Y así fue estafando gente. Ahí le mandé la foto al señor Base para que le puedan poner rostro. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el señor está estafando a grandes empresas? Y hay como... A ver, no sé si es como un principio ya establecido, que no se dice mucho, no se habla, pero voy a poner de ejemplo a La Casa de Papel, la serie. ¿Te la vio, señor Franco? No he tenido el gusto. Es una serie de atracadores, que van a robar... Valero sí la vio. Perfecto. Yo también, yo también. Que van a robar el Banco de España. Entonces ellos llevan la movida, van a robar el banco, pero a su vez se hacen... Ah, sí, sí lo he visto. Oh, perfecto. Se hacen conocidos afuera. Sí, no, y... va a chutar aquí toda la cita. O sea, sí, no me acordaba. Sí lo he visto. Tokio, Berlín. Eso. Ya está. Eso, gracias, bien. Escone. Okay. ¡Mírala más! ¡Pero si parece un pinche estafador! ¡Écheme por hierba! ¡Écheme por hierba! Écheme muy hierba, se pasa de verga, mira. Anda estafando gente ese güey. Es como el papá de Checo y Memo juntos, güey. Parecía hermano de Ruby, pero bueno. Ok, entonces, hay como... Fíjate, Jonathan González te dice IP address stands o significa o viene de Internet Protocol Address. Okay. O sea, ahí te explica. Información que no sirve para nada. Muchas gracias. ¿Otra vez una Habló que no sabe leer, no te pases de verga. Entonces, bueno, el robo de banco. Entonces el robo de banco. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a cambiar el ejemplo. Cuando uno va a la cárcel, ¿no? El que roba, por ejemplo, usted tiene un preso que acá fue a robarle a una persona y la mató. Okay. Acá tiene otro preso que fue a robar una casa y mató a otra persona. Y acá tiene un preso que fue a robar un banco que no le pegó a nadie, no amenazó a nadie. Ese preso es respetado entre los maleantes. ¿Sí? Es como... Sí, sí, yo estuve preso un montón de tiempo. Está como más respetado, ¿no? Entonces está como la teoría de que si uno roba, hace esas mañitas, es como no es tan malo el hecho. Pero casi lo voy a volcar. No es tan malo. Entonces, por ejemplo... A veces entiendo, hay una diferencia entre un ladrón y un ratero, ¿puede ser? Exactamente, eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, te lo voy a explicar más fácil. Poco, ladrón que lo roba ladrón tiene 100 años de perdón. A ver, tú lo que me estás diciendo es que el ladrón de cuello blanco es más respetado. Es lo que quiero debatir, porque por ejemplo, hace poco un banco aquí en México por accidente empezó a mandar dinero a cuentas bancarias. ¿Se enteró de eso? No me acuerdo el nombre del banco, pero... A muchas personas, ahí los saludamos por la promoción, le empezó a llegar como transacciones, a veces 1000 pesos, 2000 pesos, a gente random. Y la gente decía, me llegó 1000 pesos, 1000 pesos. Luego el banco sale diciendo, hey, hubo un error en el sistema, pero todos dijeron, lo caído. Sorry, a eso voy. ¿Qué tan mal es si este muchacho estafó a grandes empresas? Pero no a individuos, porque a esta gente que le tomó la tarjeta, el banco se lo tiene que volver a reintegrar. Pero es que robo es robo, carnal, la Biblia dice. Entonces... Y también es como el robo hormiga en los supermercados. Robin Hood, que dicen, ¿a quién estoy dañando? Le estoy robando a un magnate que tiene una cadena de tiendas. A eso voy. Ahora te digo un dato, aquí en México conozco de un caso muy cercano. Sí. Que hubo un fraude. Y el caso se está llevando fuera de la cárcel. O sea, que creo que tiene como que esa pequeña... porque fue buena onda. Esa pequeña ventaja, o no, o sea, legalmente, si tú tienes un fraude, puedes que tu abogado diga, ¿sabes qué? El caso se llega fuera de la cárcel. O sea, no estás preso. No, otro. O sea, que si es de cuello blanco, no pisa el bote. Lo pisas un rato, pero pues, se puede alegar que como no hubo violencia, no hubo... como dolo, cierto tipo de cosas, puedes hacerlo fuera de la cárcel. Es que, ¿sabes por qué no me late? Porque los gigantes no pierden. Sí, o sea, si tú le robas a una empresa muy chingona, no va a perder, güey. Se va a cobrar de otra manera. va a buscar la manera de recuperar ese dinero. De una manera u otra lo va a recuperar. O está asegurado. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo le robo a Cristian su dinero, estoy afectando a Cristian y a su familia. Si le robo a un banco y ese banco dice, ah, ¿saben qué, güeyes? Estoy en quiebra. Y el gobierno tiene convenios con los bancos y protegen al banco. Y todos ustedes que tenían su dinero en ese banco ya se la pelaron. Se la han quenado, ¿no? Sí. Entonces afectas a un chingo de más personas. Ahora, tengo entendido que el Banco Mundial también tiene, o sea, los bancos tienen un seguro con el Banco Mundial, donde si hay un fraude el banco entra a reponerte ese dinero. ¿Ah, sí? O sea, no es tan fácil reponer tu dinero. En eso, el banco, si se quieren quebrar, así te chingas, pero es muy raro. Un ejemplo así pedorro, güey. Hace muchos años hubo unos terremotos en Estados Unidos. La gente que nos ve de allá se va a acordar, los 90s, creo que sí, fue antes de que me viniera para acá. Y las aseguradoras se declararon en quiebra. Y hubo un chingo de gente que no pudo cobrar el seguro. Y dice, oye, ¿y qué pedo? Yo ya te estuve pagando durante mucho chingo de tiempo. Ah, sí, pero ya no tengo dinero. Y empezó ese debate de, entonces, ¿por qué putas te estoy dando mi dinero si a la hora de los chingazos no vas a brincar? Y las empresas fueron protegidas, pues digo, por el gobierno, por el seguro que tiene el gobierno, y la gente no. O sea, sí dañas a la gente. A la larga estás dañando a la gente de a pie por tus chingaderas. O sea, qué ingenioso este señor Facchettino, ¿cómo era? Falsetti. Fernando Falsetti. No, se llama Laureano Sevino Sobretti. Sí, no, qué ingenioso, pero así fuera de ingenioso para trabajar de manera legal. O sea, no jodas a nadie, es muy sencillo, Rosa, no jodan a nadie. Tiene un punto este hombre, en el sentido de que en la cárcel sí respetan más el de cuello blanco que al resto. Yo no creo. No, se lo cogen igual. Es que es depende, mira, porque los que tienen cuello blanco y le hacen el amor y pagan varo, güey, pues los ponen en otras celdas, güey, o sea, así los... Si te has dado cuenta, una cosa es que el mexicano es muy ambicioso y caemos mucho en estafas por lo mismo. Yo he conocido gente de que, bueno, a mí me tocó una vez un güey de que, güey, tengo carros que quita la hacienda. Y si tú te preparas, digo, no que yo sea, pero lo volví, es de que sacas hojas de una factura de mentiras, una foto de un automóvil, una credencial de lector de algún güey. Toda esa papelera la puedes sacar y tú le dices, la gente en México es el pedo. Creen que vas barato y ya chingaste. Y ese es el no todos los mexicanos, pero me toca algo que decía, ¿quieres un camión de 3,5, güey? Andan en 150,000, un Dodge, no sé, 2002. Estamos en 2011. Para que lo pongas a chambear, güey. Mira, yo te lo consigo en 45. Y luego, en vez de que digas, a la verga, güey, eso es mentira, güey. No, 45, claro, güey. Yo conocí un vato, güey, que se chingó a gente en poquito. O sea, porque dices, 45 bolas, pues tú le pides 15 a tu mamá, 15 a tu papá, y estás 15 tú, y avientas 45, pues ya valiste, ver. Pero siempre juegan con la ambición de las personas, que dices tú, voy a gastar poco y me va a... No, nada. O sea, yo siempre le digo, amigos, nada es gratis. El que, oye, un terreno, que quién sabe qué, pero sale bien mal. La flor de la abundancia. No, nunca habrá de que, no, tengo un conocido que jala en Infonavit y y nomás das el antillo y te sacan y compras tu pinche, que, güey, no es cierto, güey, no es cierto. Dice, y que salgas beneficiado tú nomás y ese güey no, y nomás agarra. ¿Sabes que te voy a decir algo, güey? Que yo me jugué una de esas, güey, y al chile sí la gané. ¿Te acuerdas? No una parecida, de un morro que sacaba los créditos de los bancos, o los remates. O sea, los bancos... Sí se puede hacer, pero subastas. Eso es legal, ¿no? No, ahí te va. Hacen la subasta, güey, de las casas. Y, por ejemplo, no, pues tú das tanto. Entonces, el vato se encarga de poner la vendida, güey. Entonces, si tú ibas con el morro y le decías, ¿qué onda? Pues ahí te va, pon la vendida esa. Y el morro le dabas, pero no había nada a cambio. ¿De papeles? Sí, güey, entonces... ¿La juegas? Digo, yo siempre... Pero al final no le entraste. No. No, yo siempre he dicho que el mexicano es muy ambicioso y a veces cree que el querer sacar más barato, ya chingaste. Y nada que... Donde hay más pedos en la venta de compra-venta de carros. Es donde yo me he enterado, donde hay más broncas. Entonces ahí la recomendación es como que siempre hacerlo en el pabellón o en el lugar donde... Hay una madre que se llama Pabellón Ciudadano. Hay una madre que se llama Pabellón Ciudadano, es un edificio. Como 13 funciona. Es un Pabellón Ciudadano, es un edificio. ¿A quién putas las cuentas? Sí, un pabellón. ¿Tú estuviste en uno? Sí. Luke Jonathan llenó uno. ¿Algo más que desagregar, señor Facundo Lara? No, hagan el bien. Sin mirar a quién. Se dejen llevar. Y chingón que está tu papá aquí. Sí, aquí andan Nino. Aquí andan Nino. México, que digo que la pasó mal en el avión, pero... Aquí estamos para echarle la mano, señores. Sí, ahí está. Salió caro Road Manager. Fuimos a jalar gratis a Guadalajara. Le mandamos un saludo a la gente de Guadalajara ahí. Hermoso. ¿Pero vas a estar en dónde más? Voy a estar México. Esta semana. Es el último show en Monterrey. ¿Cómo? No, Guadalajara también. Y México ya, ¿verdad? Ah, estuviste en el... Ya estuve en el Woco, estuvimos en el Woco ahí. Muy bien, en Ciudad de México estuvimos ahí, vendimos todos los boletos, por suerte. Y nos lo pasamos bien chingón. Se le vale verga que lo estoy alabando. Te fue muy bien en el Woco y en Guadalajara también te fue muy bien. Muy bien. Buena entrada. Sí, los chicos estuvieron ahí muy... ¿Cómo va Monterrey? Estamos contentos. ¿Cómo va Monterrey? Monterrey viene bien, solamente quedan 25 boletos. Ahí está, digo, de las 40 personas que entran. Sí, todo. Hay que... de las 15 personas que... De las... quedan 25 boletos. Bueno, y todo lo recaudado de esos 25 boletos van a ser para la Fundación Niños Herrera. Y oye, bueno, ¿en estas funciones está charlando tu papá? Sí, va a estar tocando el tamborcito. No me diga. Sí. ¿Qué, una demostración, Nino, de tamborcito? ¿Nino puede tocar el tamborcito? Sí, lo dice bien. Así como, sí, claro, me la pela. Me la pelas tú y todo. Pase rápido, hago una demostración. Y curioso que parece más el papá de Luke Jonathan, ¿no? Bueno, a mí se me figura. A ver, espera, que lo... Mira, qué cabrón. Escucha el ritmo. 95 BPM por segundo. ¡Guau! Y se lo lleva en la cortita. Así que... ¡No! Cállate, no. Oye, yo pensé que se lo iba a poner. Ya. Me va a dar el calambre. Franco. ¿Sabes que Franco le entran esas risitas? Ya valió, ya se trabó. Vamos a los comerciales. Hazle cosquillas en la panza, Cristian. No me da asco. ¡Ay, pinche Nino! ¡Eres la mamada, Nino! ¡Te pongo casa, cabrón! Así que nada, este jueves... Se le indicó. Ya se esa risa. Ya lo debo de reír. No, esa es porque la última vez que te riste ahí se nos murió la enana. ¡Ay, no! Ay. Con cambio. Ya se entrencó. Ay, güey. Recta. Ya cuando te duele reír, güey, es que valiste ver, güey. 26 de mayo. Este jueves, teatro dramático ahí en Barrio Antiguo. Lleven sus boletos hoy y seamos felices. ¡Vayan a ver a Facundo! Nino en la casa. La gente está vuelta loca saludando a Nino. Grande Nino, ponen todos. Lo mejor que le ha pasado a Argentina. Va a haber meet and greet con Nino, ¿eh? Tú, Caligaris y Lelutier son así. Facundo no. Hay meet and greet con Nino también. Va a haber meet and greet con Nino. Con Nino. Solamente para el show de Monterrey vamos a tener meet and greet con Nino. Wow. Y de mañana en 8 va a estar Nino con nosotros en Los Amos del Universo, ¿verdad? Es cierto. Va a estar ahí. No sé qué, si va a cocinar Paul, si va a querer que le haga un asado, no sé cómo. Es muy bueno haciendo asados, ¿eh? Sí, todavía no sabemos. Tarda el doble, pero es muy bueno. No sabemos qué va a haber, pero algo va a haber. Yo creo que de caballeros unas manitas de puerco. Ay, no, güey. ¿Cómo no les da vergüenza? No chinguen. Yo había pensado en empalmes. Ay, no, güey. Con unos dedos de queso. No. ¿Dónde lo seguimos, señor Facundo Herrera? Facundo Herrera en YouTube. Perdón, Dios. Facundo. ¿Tú crees en Star Wars? Porque van a jugar póker. Oye, está llorando Memo. No. Una mano de póker. No. Yo creo que sigamos con la mesa, ¿no? Güey, no puedo creer. Facundo Herrera en todas mis redes sociales. Facundo Herrera en todas las redes sociales. La misma es lo que chinga, va, que empina el Nino, güey. Digo, el Nino que empina al pinche maestro. Te va a pegar uno con la martita. Perdóname, señor. Te va a poner un putazo, güey, sí. Y con la derecha, culero. Pero la gente está vuelta loca con tu padre. Sí, no, les encanta Nino. Ya lo quieren para la mesa, ¿eh? Quieren que te cambies. Saquen a todos y dejen a Nino. ¡Ay, hijos de puta! Bueno, Ahí está, perfectísimo. Oscar Martínez, señor Escamilla, ¿tendremos acceso en foto en el Vegas Fest? Ese no lo organizo yo. Entonces, yo no tengo control de nada de eso. Yo nada más voy, me presento, hago mi show. Y luego vamos a una pelea. Vamos a ir a una pelea de box. Si no, ya para ese entonces esperemos que la licenciada ya está al 100%. Entonces yo le prometí todo lo que me paguen en ese show, que se haga mierda ahí en Las Vegas, güey. Estamos muy contentos de que ya está muy bien de salud. Entonces, no es organizado por mí, entonces no puedo garantizarles nada. Jonathan Enrique, Mole, salúdame como argentino, saludos desde Cuautla, Morelos, tierra de héroes. Y bueno, le quiero llamar a toda la gente que ve el programa de Hola Susana, que los quiero mucho y... Bueno, ya saben, aquí se ganaron 50,000 pesos. Saludos al Cloak, dice, en San Cosme no tenemos agua. ¿Dónde queda San Cosme, perdón? ¿San Cosmecho? No. No sé dónde salga. Bueno, que en San Cosme no hay agua. Gracias a Dios, güey. Ojalá que ya les llegue el agua. Un chingo de veces en Macalén. Fernando Montoya, Mole, salúdame como cowboy tejano pedo, por favor. Y te hago un solo de mudo. Nice. Señor Franco, ¿se podrá que cuente los chistes del sábado en McAllen? Pues sí, cuando vayan a ver el show de Gaby, ahí estoy contando la rutina de chistes mamadores renovada. Saludos a Irán Herrera. Marco Antonio Castañón Rayas, ¿cuándo vienen a Reynosa? ¿Checo Mejorado? El viernes 26 de mayo. Viernes 26 de mayo iba a estar Checo Mejorado. Roberto Velázquez, Valero y el argentino al baño al mismo tiempo. Oye, sí. Yo no fui al baño, fui... por lo del aire. No tienes que justificarte. No, sí. No es muy tu vida sexual. Tu cuerpo, tu decisión. Me tengo que justificar porque me están relacionando con Facundo. No. Ah, bueno, sí. Estamos en la oficina. Saludos desde Emerson, Georgia. ¿Te da asco Facundo o algo? No, es broma. Alejandro López. Él es de Checo. Dice que si le puedes mandar saludos a los traileros B1 de México. Saludos a los traileros B1 de México, ojalá que no sea algo malo. Marco Antonio Márquez, no, son un grupo de traileros. ¿Qué opinan todos del tema Mbappé? Yo estoy a favor. Yo también. Todavía, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero le ofrecieron? 300 millones de euros en primas, más un salario de 50 millones de euros anuales. Perdóname, tú sacaste la conclusión de que este güey por día ganaba ¿cuántos millones de euros? Ay, güey, no, lo sacamos en pesos. En pesos. Y quedamos que este cabrón iba a andar ganando algo así como 20 millones de pesos diarios, güey. ¿Ahí te quedas o no te quedas? Sí. Le digo, güey, no me los puedo gastar ni siquiera mentalmente. ¿O sea, el PSG le paga eso hoy? Sí, el acuerdo que tiene el París con él, contando bonos y su puta madre, te estoy hablando jodido, 100 millones de euros al año. Ahora, también yo siento que es como, de cierta forma, cómodo de decir, estoy en una liga no tan cabrona como española, aquí soy el rey, me están pagando chingón. Ajá, con toda esa lana. ¿Cuál es el sueño del futbolista profesional? Ser millonario. ¿Cuál es el segundo sueño? Jugar con Messi. Jugar en Europa. ¿Cuál es el tercer sueño? Jugar con Messi. Ahí está, jugando con Messi. ¿Cuál sería el cuarto sueño? Jugar la Champions. Ganar la Copa del Mundo. Ya la ganó. Sí, o sea, dicen, pero le falta la Champions. Yo creo que a Mbappé le vale madre. Claro. Sí. Y los que dicen, nadie le dice que no al Madrid, pues Mbappé sí. Y ya, no pasa nada. Ahora, o sea, si el Madrid fuera muy verga, le ofrecían, mándalo. No, el vato no se quiere ir, güey. Creo que hay un tema ahí que su mamá es la que dice, vamos a quedarnos aquí. Aparte, él es de París. Aparte, él está súper chavito, no manches. Pues es francés, ¿no? Es francés. ¿Y tiene que 24 años? Menos, como 23. Ay, no mames. Como 24, creo que 23. Mira, va a jugar con el Madrid. Te lo juro que se va a sacar, ya quedar ahí, a los 27 lo van a agarrar al Madrid. Y está de muy buena edad. Y de muy buena edad, y le va a sacar otra lana al Madrid. Sí, yo creo que, o sea, qué envidia. Pero, ¿sabes qué? La va a ganar a la Champions. Oye, ese mame que vamos a ganar la Champions. Ya te sacaron la presión encima. Era demasiada presión. Es un trend que hay ahorita en TikTok para cosas que crees como inalcanzables en tu vida. Entonces, digamos que a lo mejor tú le escribes a Franco, queremos la Champions, y es la foto de una camioneta que es la de tus sueños y que dices, ahorita no la puedo conseguir, y sacan ese mame. Hay mucha gente que lo ha hecho con chavitas que les gustan, las mujeres con anillos de compromiso. Lo triste es las morras que creen que son la Champions y dices, mija, usted es un partido de tercera división. Usted nomás es la orejona, no chingue. No, ¿cuál orejona? Es usted Morelia contra el Atlante. Zacatepec. Dice aquí que tiene 23 años. 23 años. Y que su salario escalaría hasta los 50 millones de euros anuales. Lo que es más o menos 4 millones de euros al mes. Pero eso es sin contar las primas. Sí, el puro sueldo del PSG. Y sin la publicidad de 4 millones de euros al mes, güey. Sí. No te lo acabas. Como 5 millones de dólares al mes. Sí, sí. Que multiplícalo por 20. Es uno por semana. 100 millones de pesos al mes, güey. Es $1 millón por semana. ¿Cuándo te lo acabas, güey? Nunca te lo acabas. Comprando una isla, a lo mejor unas 2, 3 islas. Por eso, por eso Messi compró la casa de sus vecinos. Messi compró todas las casas que estaban alrededor. Hay que ser muy gangsta para hacer eso. ¿Harán algo con Duki? Pues mira, yo no tengo el gusto de conocerlo y me encantaría. Ya ahí tiré como 2, 3 ganchitos. Pregunta Efra. ¿Es el de Duki, Duki, Duki? No, 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 ese es el burrito de Daniel. No, sí lo conoces, el de me gusta lo simple, que me hables drogadas y sales de fin de... Bueno, están sí las rolas. Saludos al Duco, creo que va a andar aquí en Monterrey. Ojalá que pudiéramos hacer algo, pero no tengo el gusto de conocerlo. Saludos a mi esposa Dalia Barrón, que es una guarra, dice Eric Soto. Felicidades, hermano. Memo, déjame salir del sótano, dice Abad Díaz. El Rashid, Franco, ¿puedes decirle a mi novia que se bañe? No, hombre, así mero. Adalberto Arellano, Franco, ¿pueden anunciar un evento del señor Macario Brujo? Este 3 de junio en Phoenix, Arizona. Ah, pues ahí está, chequen las páginas del señor Macario Brujo. Y el 10 de junio te invito a comer a la chinga tu madre. Enrique Pérez, saludos desde McAllen, que si la mole le puede mandar saludos a mi esposa Marta. Marta, un saludo para ti, ella se llamaba Marta. Adrián Morales, saludos para su hermano Darwin desde Oakland, California. Mole, salúdame como androide de Elon Musk, dice Shin Antonio. ¿Quién? Como un androide de Elon Musk, Shin Antonio. Shin Antonio, saludos. Qué chingón que Memo regresó, dijo nadie. No te creas, Eddie Solís. No, sí dijo, qué chingón que regresó a la mesa. Saluda a Memo. Eddie Solís, que soy nadie, dijo. Ivonne Ríos, gracias Franco por la foto de ayer en Denis. Ah, mira, ayer andaba yo cenando con el señor Patatucci y llega una pareja joven. Oye, se pone una foto. Y nos tomamos la foto, ya se fueron muy contentos y dejaron la bolsa ahí. Entonces, pues no teníamos cómo avisarles. Yo subí una historia a Instagram diciendo la pareja que se vino a tomar una foto dejaron su bolsa y la dejamos ahí con la gente del restaurante. Bueno, me está... Sí, le dije, qué puñetas, ¿no? Algo así. Sí, yo dije, me dio risa. Dije, la foto más cara del mundo, güey. Sí. Que por cierto, les cuento, es un chismecito muy pendejo, pero me dio mucha risa. La señorita que trabajaba ahí, cuando vio que se tomaron fotos conmigo, me dijo, oiga, ¿usted quién es? Entonces le dije, soy Mike Salazar. Bien. Dijo, ¿cómo? Mike Salazar. Ah, ok. Y ya se fue como que a decirles a los cocineros o algo, es Mike Salazar, ¿verdad? Y así quedó. Nos salimos, Chucho y yo, nos subimos a un Uber y el vato me dice, usted se parece a un comediante, oiga. Le dije, ah, ¿en serio? ¿A cuál? No, no sé cómo se llama, pero se parece. Dije, ah, bueno. Y luego dijo, Escamilla. Algo Escamilla. Le digo, ah, sí, uno mexicano. Dijo, sí, pero, chingado, ¿cómo se llama? Y el vato sigue manejando y un rato dice, Franco Escamilla. Y yo, ah, sí, me ha dicho que me parezco. Dijo, ah, no, sí, chingón. Dice, ya le iba a pedir el autógrafo. Y luego, pues si quiere le doy un autógrafo. No, dijo el vato. Ah, bueno. Y luego, cuando llegamos al hotel, le digo, ¿seguro que no quiere? Dice, no, ¿para qué? No se apure. Y ya se fue. Y me dice, Chucho, le hubiera dicho que sí era. No, que chingue su madre. Le digo, no era fan. Bueno, ya encontraron la bolsa, Ivonne Ríos. Saludos, soy tu fan, cumplo años. Dice Eslimar Dueñas. Pinche nombre ojete. Ana, ¿me puedes saludar con acento colombiano? ¿A Eslimar? Eslimar. Saludos, Eslimar, te mando un abrazo, parcero. Saludos a César Santillano desde Acuña, Coahuila, tierra de mis hijos. ¿Cuándo vienen para Houston? Dice el Joque. ¿En agosto? ¿Cuándo voy a Houston, Chucho? El 6 y 7. 6 y 7 de agosto en el Houston Arena. Saludan al Lencho de Caborca, anda bien fit y dice que no va a pelar a las viejas que lo rechazaron cuando era gordo. Eso es todo, Pinchaldo Robles. Denise Senpai, Franco, ¿ya madrearon tu piñata? No, ahorita la vamos a romper, la piñata que me regalaron. Pueden felicitar a mi mamá, cumple 63 años, se llama Juanita Ramírez. Vas, chico, entendido. Mami. Rodrigo Moctezuma, felicidades a tu señora madre. Ya no manden de estos porque ya mero terminamos. Entonces, para no dejar ninguno sin leer, ya hasta los que llegaron, ya, ahí ya no gasten su dinero a lo humilde, a lo pendejo, sí, no. Señor Memo, ¿preparó usted nota? Sí. ¿Es breve? Sí. Venga de ahí. Ah. ¿Por qué se busca los huevos? No, para que no me interrumpa este güey. Se entretiene, pero a ti te traje alguno para colorear. Ayer les traje dulces. Aquí están los carayolas. Y así te entretiene. Soy súper feliz. Y así podemos platicar, Franco y yo tranquilamente. A la verga, no mames. Muy bien. Trágale, gordo. Así se juega, ¿eh? Trágale. ¿Piden dulcitos? Sí. Son unos palitos. Pues porque tú nunca me interrumpes. Míralos, ¿ves? Están bien entretenidas. Bueno. Güey, te queremos mucho. Nomás una pregunta te iba a hacer. Una pregunta. A ver. ¿Ya viste Top Gun? A ver, mole. No, voy mañana. Mira, bien entretenidas. Bueno, este es mi momento. ¡Este es mi momento! Que me la dé completa. Chingada madre, Valero. Ya te la ching... pero tú no eras la dona, tú estás a dieta, tú nada más pintar. Pero no me dio una buena. Bueno. Ese es de cajeta, ese es muy buena, pruébala. Yo creo que todo. Mira. Yo no nota ya, güey. Sí, no, estoy a dieta. Ya va la pinche nota porque me voy a acabar la nota. Ok. Ahí están también los dulces japoneses. También entrales a esos tú, Cristian. Bueno. La semana pasada habíamos hablado de caricaturas, si lo quieran, pero se estrenó una caricatura que ya de hecho ya la vio Franco, que es la es Chip and Dale. Qué vergas están las podría hablar una hora de esto. La película Chip and Dale. Ponme la primera imagen. No hay pedo de derechos de autor. Disney es bien ñero, no, es nada más una foto. Ah. Mira. Chip and Dale. Sí. O sea, originalmente esta caricatura salía en el 89, tuvo 3 temporadas nada más. Y luego desapareció totalmente, tuvo un juego de Nintendo. Y ahorita, la semana pasada, sacaron su película, la cual, pues la verdad es un festín en cuestión de... Chingo de referencias. Demasiadas referencias, ochenteras, noventeras, tanto como caricaturas, videojuegos, películas. Tal vez la historia no es muy buena, pero divierte, entretiene. Está entretenida. Creo que la podemos ver. Está en Disney Plus, pero creo que merecía estar en cine, Okay. Y es que, aparte sale este personaje, ponme la siguiente foto. Y se van a acordar ahorita que lo vean. No, la otra imagen. La otra imagen. Ay, no, la pelea. La otra. Ya está peleado. La otra. Ahí está. Ugly Sonic. Como saben, este Sonic fue el que con el que anunciaron cuando iban a sacar la primera película de Sonic y todo el mundo se burló y lo cambiaron. Bueno, pues empezó a salir unos videos la semana pasada y todos pensaban que era falso, ¿no? Y es parte de la película. Y es parte importante. Y es una parte muy importante Sonic. O sea, realmente sí le dieron... O sea, no sale cameo, sí habla... No, sí, y se interactúa. Y es hablando que hasta sale He-Man, Skeletor... incluso Batman. Sale Batman. Dicen que sale el oso de Coca-Cola. ¿Sí? Y estas referencias son por la época. De cómics. O sea, de hecho también le tiran porque ponen una portada de una película de Batman contra E.T. Y salen los dos personajes. ¿Y estás de acuerdo que E.T. es de Universal y Batman es de Warner Bros? Oye, ¿por qué sales Peter Pan? Pero ya viejo. Porque te explican ahí en la película el porqué. No es spoiler, lo que para verlo. Sí, la verdad está muy entretenida, vale la pena. Creo que Disney está rescatando personajes que se estaban quedando en el pasado y ya lo habían hecho con las Patoaventuras. Hace un par de años sacaron como un pequeño reboot o una continuación de las originales de Rico MacPato. No las he visto, en las nuevas. Están buenas, ¿eh? ¿Sale Rico MacPato? ¿Están en Disney Plus? Sí. Obvio que bueno, hay un cambio, digo, la imagen, lo que quieras y pues no se me... La escena del sauna... cuando están en unos como saunas en un spa, para mí fue el momento así como, ah, no mames. Sí fue una referencia tras otra. Para la raza veterana, sí es un viaje nostálgico muy lindo y yo creo que la banda joven la puede disfrutar. O sea, no es la película. O sea, está muy palomera. Está palomera, güey, está buena para verla ahí en tu casa, a gusto con tu morra, güey, tu familia, o sea, de las dos maneras jala. Pues es con tu esposo y tu morra. Y ahorita ya para cerrar rápido, esa es la recomendación de semana. ¿Traen más donas? No, quería mostrarles. No sé si han visto lo que es el Oculus Quest, que es el que, pues bueno, es de Facebook. Originalmente otra compañía lo compró Facebook. Y ahorita está mucho en la cuestión de el metaverso. De hecho, fui ¿Puedes ver algo? ¿Eh? No trae batería y no traigo los controles, pero de hecho la realidad virtual, digo, ha estado presente desde hace mucho tiempo atrás. De hecho PlayStation le entró a la realidad virtual y van a sacar un nuevo PlayStation Virtual Reality, ¿no? ¿Qué? Eso. ¿No se llamaba VR? Su VR, sí, el PlayStation VR, van a sacar el 2 para el PlayStation 5. Sin embargo, creo que, bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Ahorita, bueno, en los streamers lo están sacando mucho provecho a los VTubers. El estar interactuando, ponerse un personaje, estar jugando, ser mujer, hombre, lo que fueran. La Matrix, es la Matrix. Es como una Matrix. Digo, y ahorita, por ejemplo, fui a una presentación donde nos ponían el 5G con lo que es el metaverse. de que pues ahora con el 5G podrás estarte en el metaverso e irte ahí, hacer tus reuniones familiares, tus reuniones de trabajo. Que los que estamos vacunados ya traemos el 5G, güey. Sí, sí, en teoría. Y además ya te conectas directamente a esto. Entonces, creo que la realidad virtual, digo, todavía falta más por explotarla, pero pues, no sé, si has tenido tú la oportunidad, por ejemplo, de probar. No he podido calarlo, güey. Te iba a preguntar lo mismo porque sé que tú ya jugaste, por ejemplo, Resident ¿7? El Resident Evil 7 en el PlayStation VR es una experiencia que te adentra. De hecho, habían sacado hasta unas velas que tenían olor como a jardín para que te adentras todavía más en el juego. Y es el único rescatable de PlayStation VR, el Resident Evil 7 y uno de Batman. Y aquí, por ejemplo, tienes el Resident Evil 4, que fue exclusivo de Facebook. Okay. Que está para el Oculus Quest. La aldea española, ¿verdad? Sí. Con León. El que a todos les gustó. A mí me gustó. Pues fue el último que hizo. Es que más o menos en unos 15 años va a ser todo demasiado virtual al grado tal que tú puedas ir, no sé, a Nueva York de forma virtual y me topo contigo, con la mole. Sí, es cierto, eso va para allá. La verga eso, ¿eh? ¿Por qué? Digo, es que, de hecho, hay lugares que empiezan a vender sus productos a través del metaverso. O sea, tú vas, escoges, entras a la tienda, vas poniendo todo en tu carrito, eso es lo que quiere el producto. ¿Entras un Walmart, por ejemplo? Exactamente. ¿Eh? Pero sí, imagínate que seas rico en el metaverso y jodido en la vida real. Sí, pues es que va así, digo, es como, realmente es como un poder que puedas tener en el universo de los videojuegos y la realidad virtual, que puedas aparentar algo, como lo usan, digo, los VTubers, ahorita está muy fuerte eso. ¿Qué es VTuber? Por ejemplo, Silverg. Ajá. Estalló. Este jueves estará Silverg en Desde el Cerro de la Silla, es uno de los top 3 VTubers de Latinoamérica. Sí. Sí. Que de repente de estar así en declive, drogas, ¿no? Empezó con un personaje que de hecho es uno de los de Sonic. De Sonic, y se fue para arriba y empezó ya a jugar con los españoles y simplemente ya no da su cara, está por medio de un personaje. Y la verdad le ha ido muy bien. Y ahorita está en el top 3. Y solamente es por medio del VR. O sea, ya no da su cara, ya no juega ni un Call of Duty. Bueno, sí juega Call of Duty, pero por medio de su personaje. O sea, ya desapareció. O sea, la persona de Silver que conocemos, sí, ya desapareció. Ahora es un personaje nada más. Que por un lado está chido, güey, porque pues es como si fueras un país, ¿no? Que todavía te pinta. No, deja tú. Hablamos a veces desde el privilegio, güey. Porque tú eres un personaje, yo soy un personaje, todos somos un personaje al fin de cuentas. Cuando estamos frente a cámara, cuando estamos haciendo un show, etcétera, etcétera. Y hay un chingo de gente que no tiene esa oportunidad, güey. Y que lo chido de los videojuegos, para mí, hablo por mí, es que a lo mejor tuviste un día pesado en la chamba, te conectas a jugar, por decirte, Call of Duty. Y eres un pinche guerrero. Y eres un soldado en ese momento, al menos yo cuando juego la campaña, yo me meto bien cabrón. Sí, o sea, yo lloré la muerte de Ghost, la muerte de Soap. O sea, te metes en esa como película que tú estás controlando. Y ahora con esto y con la realidad virtual, estás todavía más inmerso. Y hay gente que, chingada, dice, pues yo tengo una vida, pero ¿por qué no en un videojuego tengo otra, güey? Y a lo mejor, no sé, güey, chingo de vatos, güey. Se hacen personajes que son mujer. Sí, eso es. Mujeres que se hacen personaje vato, o sea. ¿Y quién te detiene, güey? De hecho, Xbox hizo uno que iba a hacer uno para el Xbox One. Tuve la oportunidad de probarlo con un juego de Halo y al final se echó para atrás. Dijo, no, todavía no le quiero apostar a la realidad virtual. Estamos tomando en cuenta que Xbox es la consola que menos vende de Sony y Nintendo. Siempre está en tercer lugar. No mames. Sí. Además, la última consola, el Xbox Series X y Series S, está en tercer lugar. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que pues está como PlayStation 5, el problema de los chips, que por todo lo que sucede la pandemia. Sí. Entonces, ya me acordé de los rescatadores Chip 'n Dale, los escritores son los mismos de How I Met Your Mother. Ok. Y el director es el de Brooklyn Nine-Nine, ¿te acuerdas de esta serie de Netflix? Con razón, güey, porque salen 2 o 3 personajes de esta serie de Brooklyn Nine-Nine haciendo doblaje. Y bien, ¿eh? O sea, sí, la mancuerna John Mulaney con Andy Samberg me gustó, güey. Ahí hay buena química. Ojalá que hagan más cosas juntos. De hecho, ¿nunca viste la serie, la de 24? No. El que es el presidente, el de color, es el que es la voz de la abejita. Que es un pinche afro con un vocerrón, sí, cabrón. Sí, el vato sí que impone. Yo pensé que era el teniente de Brooklyn Nine-Nine. No, okay. No, pero siempre, se ¿no? Parece. Bueno, soy racista, las voces de los negros me suenan todas iguales. Yeah. Okay. Barry Manilow. Desligo de ese comentario. Barry Manilow es hoy chico. Putísimo, güey. Sí. Pues nada más hay que escucharlo cantar, güey. Pero ahorita ya es una señora de 70 años, güey. Copacabana. ¿Qué? Dijo, ¿a poco eres un manilover? No, es que es una señora de 70 años. Ah, ok, yo pensé que Ruby era acá manilover. Es mandilover. Es mandilover, sí, sí, sí. Pero sí. Yo la verdad, a lo mejor estoy muy a la antigua, porque el hecho de, digo, va a pasar, no porque la mole no quiera, pero te metes a una, ya salió una película de eso, yo vi una película de eso. De, ¿Ready Player One? Una antes de Ready Player One, que también es, que un vato muy gordo, una chava bien buena y todos se conectaban. Pero lo que te digo es de, por ejemplo, sí está bien cabrón que los que estamos hechos a la antigua de que yo compré un terreno, pues el terreno es tierra, lo veo, compré un carro, es mío. Y que tengas terrenos, Lamborghinis en ese universo y que digas tú, güey, pues los disfruto. Pues a lo mejor es como un tipo Grand Theft Auto, ¿no? Que a veces eres un pinche güey que va escalando. Y te pero ¿no crees que la psicología del humano, hay gente que se les deschispotee, güey, que te desconectes, que estés tan conectado que digas, oye, aquí soy un pinche poderoso, ustedes me respeten y acá jalón? No, pues es que, por ejemplo, es como en el Grand Theft Auto lo que es el de roleplay, que es la versión de PC que, digamos, lo alteran. Y hay gente que toma roles de que, ah, yo soy narco. Me tocó ver un streaming donde un chavo era el cadenero. Y lo único que estaba, el vato estaba así todo el tiempo. Sí, o sea, 2 horas. ¿Y jugaba a ser cadenero? No, sí, era el cadenero. Entonces, de que, ah, pásale, quitaba la cadenita. Y es, el vato estaba todo el tiempo. Hay gente que trabaja a ser puta ahí. O sea, no, eso no. Pero, por ejemplo, yo siempre he querido ser cajera de Soriana. Toda la vida. Yo te jale ahorita. Hoy te consigo. Sin pedo, mañana te pongo a jalar en un Soriana, güey. No, pero de las cajeras, ¿sabes? Ah, no, tienes que empezar en limpieza todo. Güey. O sea, cajera. Vas a hacer la ceñito de la limpieza, güey. Y en Antefoto eres guarachitos y todo. No, pero o sea, si hubiera, o sea, por ejemplo, en Roblox te permite hacer mucho tipo de esas cosas. Si algún Soriana nos está viendo, Valero quiere ser cajera por un día, ¿se puede? Sí, por favor. Uno que le queda cerca. No, y más que lo que hace te lo vas a pagar, güey. Puede ser un video que pueda dar un madrazo. La vida en un día de cajera con Ana Valero. Sí, exclusivamente en Permítame Ser Franco. Exactamente. El peor es que en el corte le va a faltar lana. Claro. Porque no se cante par, güey. Mío. Se me ocurrió. Dips. Oye, ya ves que hay una serie gringa, no, es canadiense, que se llama Superstore. Que es como un tipo Walmart, pero pues es como un reality. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya ves que sacaron una versión mexicana? No. Sí, no me acuerdo. En hoy. ¿Eh? En hoy. No, la versión gringa, pero sale la morra de Ugly Berry, ¿no? No sé. Digo, la he visto en la televisión que la anuncia. Que la anuncia. ¿Es el que de bodega, verdad? Creo que sí es ese. La campeona de los precios bajos. Es que hicieron un rally de bodega obrera. Sí, no. Es un programa, digo, el Superstore es muy bueno. Eso está, creo que en Amazon. Porque creo que Walmart, ¿no? Cristian Mesa está transmitiendo desde su casa en Facebook. Ya le puedes regresar, Cristian. Pinche cholo culero. Pues está buena la película, entonces la recomendamos. Sí, neta, tienen que verla. Dense la bolsita. Yo creo que en menos de 5 años la banda ya va a estar más metida en lo del VR. Yo me acuerdo cuando empezó la moda de jugar en computadora, era algo muy de ñoño. Pero muy de ñoño. Incluso a los que no jugábamos en computadora se nos llamaba casuales. Sí, o sea, eres un casual. Tú no vales como gamer, ¿no? Y ahora, con todo respeto, pero yo veo un chingo de banda jugando en PC y transmitiendo. Y dices, ese güey no es un ñoño, ¿eh? O sea, perdóname, pero ese güey en su puta vida ha sido buleado, ni segregado, ni nada. O sea, ya es algo de cualquier persona, güey. O sea, gente de 50, 60 años jugando en PC. Hay un equipo de eSports que son puros viejitos, güey. Los Silver no sé qué se llaman. Ah, pues hay una señora que streamea Skyrim. Ajá, o sea, sí, ya no es de morrito aferrado en el sótano de la casa de la mamá. O sea, ya es una realidad para cualquiera. Y estoy seguro que VR dentro de poco va a entrar para un chingo de gente. Y no me extrañaría que también entre al cine. O sea, que a lo mejor tú entras a la sala de cine y en todos los asientos hay uno de estos. Y aquí lo ves en cortinas y nadie te tapa, güey. Porque luego también la banda que es chaparrita les toca a tu servidor de enfrente y mamaron, güey. Sí. Ya no vieron la película y dices, tu carnal, pues sorry. Pues digo, a mí se me hizo raro. Fui a una presentación y era que estaban los de AT&T. Pónganse el relé virtual. O sea, pues, ¿qué relación había con el celular, con su 5G? No, es que todo lo que estamos haciendo ahorita, todos están dibujando, platicando, todo esto es en 5G. No es internet, no es wifi, es 5G. Así es como estamos probando ahorita para que veas la latencia que no se tarda. 5G. No. Si lo ponen ahí te coge. Entonces, la neta está así como que se me hizo algo diferente esta presentación por parte de una compañía y sobre todo que era AT&T. ¿Cuánto cuesta una cosa de estas? Puede variar entre 7,000 o 9,000, dependiendo de la capacidad. Este es de 200 GB. Dice el Tianguis que la versión mexicana de Superstore se llama Supertitlán. Ándale, es esa. Y es de la NBC. ¿Se ve algo con eso? No, ahorita digo, no lo tengo cargado. ¿Puedo dormir? Esa madre ahorita nada más lo que hace es quitar ropa. Completamente. Sí. No. Franco, ¿el fin de semana tienes presentación o algo? El fin de semana tengo una primera comunión. Pero supongamos que el viernes podamos ver a Obi-Wan, ¿podemos hacer algo después? Platicar el primer capítulo, sin nada pedo. Más. Sí. ¿Nos conectamos? O el dominguito. ¿El domingo? Ya que regrese, sí. ¿Va? Sin pedo. Para platicar el primer capítulo. No, mole. No, Quiero nieves. ¿Dónde te seguimos, señor Memo? @Memo Hierbas con HQNV en Instagram y en TikTok. Síganme en Instagram, queremos llegar a 100,000. Estamos haciendo bastante contenido de todo, unboxings, de juguetes, de celulares, de todo. Estamos haciendo, ahí si me apoyan, échenme la mano. Chingón. Y próximamente tendremos un nuevo integrante en la mesa, ya se los enseñaremos, o en Amos del Universo. Pero basta. ¿Verdad que sí, Chucho? Sí. Ya llegó, ¿verdad? Mujer. Pero llegó a Los Ángeles. Mujer. Quítate. Oye, ¿te gustó tu dona? Hombre, está bien verga, güey. ¿Sí? ¿La de cajeta o la otra? La que tenía dentro. Siéntate ya. Cajeta que era con los de Moicano que perdió. Oye, los dulces japoneses también ya se los chingaron. Ah, señor Poncho también no le gustaron. Chocolate, padre. Ah, mira, ahí está. Para este güey, tú viste desde el cerro, ahora por eso dices padre. Pruébalo. Saludos a Juan Fernando López Fernández. Buenas noches, saludos para todos y felicidades para Chivas Femenil que acaban de quedar campeonas. Felicidades a las Chivas Femenil. Esas sí rifaron. Ajá, saludos a... No, estoy cagando el palo porque un amiguito que le va a las Chivas y lo estuvimos puteando todo el fin de semana, que nosotros no le vamos al Atlas, pero como son sus rivales de ciudad, andábamos cagando el palo Chucho y yo de que puro Atlas y no sé qué pedo. Así, por cagarle el palo al flaco. Saludos Mole y Franco, ya tengo mis boletos para sus eventos en Dallas. Facundo, te la comes, boludo. Checo, te mando un beso en el costrudo, dice Martín Parra. Kevin Márquez, Franco para presidente. No. Franco, puedes saludar a mi esposa Patti Durán. Mucho gusto para Patti Durán y para Joseph García. ¿Qué pedo con el Cristian del 8? Dice el Nota G. Pregunta, ¿ya les dieron el botón de diamante? Todavía no llega. Fernando Nava, ¿habrá meet and greet en Las Vegas? Que yo sepa no. Mole, ¿me puedes saludar como a Maradona desde Puerto Libertad, Sonora? Y bueno, el equipo estuvo... Tequila sabroso, besos al hermoso de Checo, feliz por el regreso de Memo y un saludo por favor de Ana Valero, Tequila Sabrosa. Saludos a Tequila Sabrosa también. Así se llama. Tequila Sabrosa. Pichedo 503, a Franco lo estafaron con el sillón de Coppel. Nah, no me estafaron. Quisiera destacar el respeto, dice Daniel Hernández, que le tengo a Ana Valero por aguantar la carrilla de tantos comediantes lunes tras lunes. No es nada fácil. Además de que ha adquirido muchos reflejos para regresar la madreada. Pinche simp. No te la vas a coger. Un cabrón te hace el paro y ahí vas, güey. Es broma, muchas gracias. Es broma, sí. Checo, Charlie Valderrama, ¿qué va a pasar con tu show de Obregón? Está comiendo. Se movió la fecha. Se pospone, pero sí va a haber. Pepino con olor a fundillo. Saludos para Alma Marcela. Ah. Silva de alegría. Marco Barrera, esto es para que la mole diga que si puedes decir esto. ¿Qué? ¿Dónde? Esto de aquí. Despierta, ser hermoso. Despierta, ser hermoso. Es hora de trabajar. Que las amigas no se pagan solas. Ahí está, porque el señor lo quería de ringtone. Ahí tienen este nuevo ringtone de la mole. Mole, ¿le puedes mandar un saludo a Crispy, la chica lesbiana? Ok. Christopher Ibarra. El alto Crispy, chica lesbiana. Saludos. Saludos a Víctor Ramírez. Saludos a Ferro González, Herendira Mauricio. ¿Le pueden mandar saludos todo el panelón a mi hermana Citlali? Se rifó en mi cumpleaños con boletos para ver a Franco en Chicago. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Joey Ortiz, gracias por el show en McAllen. Estuvo chido, ojalá te gustaran los regalos que mandé. Si fue el Moncho, ya murió casi todo. Muy bien, señorita Ana Valero, ¿preparó usted nota? Sí, claro que sí. Sí. Bueno. Es difícil ser bebé. No, no quiero. Les voy a platicar de una madre que halló a su hija. No, una mamá que halló a su hija de 2 años encerrada sola en la guardería porque resulta que a las encargadas como a la directora se les olvidó que había un niño ahí, entonces cerraron la guardería. Wow. Se fueron. Y la niña estuvo llorando por un amplio tiempo. Llegó su mamá, se dio cuenta que la guardería estaba cerrada, le llamó a una conocida de ella para ver si ella había recogido a su niña y le dijo que no. Entonces la niña logró con todo su esfuerzo poner un banquito y sobre la ventana, ahí tengo la foto de cómo se veía la pequeñita gritándole de que mami, no, mami. Pobrecita. ¿Qué hijos de puta? ¿Qué nombre de la puta guardería? La guardería se llama... ¿No te tocaba ver en... A mí me tocó ver en un supermercado. Forget, se llama ahí dice... Plantation. Ahí dice. No, Plantation. No. Chinguen a su madre. Del condado Broward. A su reputa madre. No, no se puede ser más de la chingada. ¿Cómo dejas una niña ahí, pobrecita, toda asustada? Sí, de inmediato la mamá llamó al 911 porque pues no sabía a quién comunicarse para que pudiera abrir la escuela. Llegó la policía y lograron, la niña estaba sana y salva, gracias a Dios. Sin embargo, estaba muy asustada y está, o sea, porque ya tenía tiempo solita en la guardería con todo apagado. No, no. Y ¿va a haber demanda? Sí, la mamá obviamente va a demandar porque en ese momento cuando llega, obviamente que marcan al 911, se le llama, digamos, a los directores y a los dueños de la guardería. Llegan todos y entonces la directora le echó la culpa, digamos, a la asistente. No, no, cierren esa puta guardería de mierda. La asistente a la directora, pero fue un caso que se hizo viral porque aparte la mamá pues estuvo grabando el proceso en el cual pues estaba su niña adentro y ella intentaba consolarle y decirle que ya iba, pero pues la niña estaba muy asustada y entonces dicen que va a demandar. Y todavía no ha hecho ninguna declaración la mamá después de que obviamente se citaron los medios y todo, y se está asesorando legalmente para poder llevar bien el protocolo de esta situación. También se hicieron presentes los servicios de protección infantil y bomberos y policías para poder sacar a la niña sana y salva lo antes posible. Qué mal pedo. Oye, pero disculpa, me perdí en la primera parte. ¿Por qué si no estabas, ni modo, güey. ¿Por qué se les quedó ahí adentro? No. Porque, digamos que se fueron todos los niños, faltaba esta pequeñita. ¿Y dónde estaba la niña? ¿Está escondida? No, o sea, a lo mejor estaba por ahí. O sea, la verdad no hay como tal de decir, ah, pues se escondió o no la vieron. Simplemente era como la última niña que quedaba en la guardería y a lo mejor no revisaron. Sí, claro. Y ella me imaginé que la niña estaba haciendo el baño o algo y todo eso. Y ellas, las personas encargadas en su conteo pensaron de que, pues ya se fueron todos los niños, en lugar de hacer un rondín por toda la guardería. Y cerraron la guardería, apagaron las luces y se fueron y dejaron ahí a la pequeña. Dice Saúl Ramos, es como mi pobre angelita mexicana. Sí. Me imagino a la dueña de la guardería, ¿verdad? No, pero fue en Estados Unidos. Es un país chiquito. No, pero tengo una cosa. A mí me ha tocado que me tarda un poquito. Que me tarda un poquito en el kinder de mi hija. Y ella sale a la 1 y llego yo a las 8 de la noche. Llego como a las 1:20 y ya se fueron todos. Y está bien encabronada la chiquilla, pero las maestras se quedan. Se quedan con ella, 3, 4 maestras. A mí me pasó en el unicornio, me quedé adentro. ¿Cómo crees? No, pues cuéntala. Una vez estaba yo en el unicornio, me fui para el baño, cerraron todo en el 2. Ya ves que el 2 estaba más, que da más miedo. No mames, está bien ojete. ¿Y ahí te quedaste? Sí. Le tuve que hablar a Juanito que fuera a abrir. Juanito ya con una tirada y todo chingando. Saludos a Juanito, a su esposa. Oh, no, una tirada que una carne asada o algo y que fue un pinche comediante. Estoy puteando. Comediante que se quedó cerrado. Y dicen que sí aparecen cosas ahí, güey. Dicen. ¿Qué dicen? Te tocó público. Pero ¿oíste la de la niña? Ajá. ¿A ti, Checo? No. Tú nunca viste nada, estás puro pedo. ¿Pero qué dicen de ese? O sea, ¿dicen que se aparece una niña nomás así? Pero ya tiene tiempo, mejor ya está grande la niña. Ya va a haber crecido. Hay comediantes que van y desaparecen público, está así feo. Bueno, decían que había una niña que se aparecía en el camerino. En el baño de mujeres. Pero ya estaba grande, tenía 25 años. Se la chupaban. Y por eso quitaron el camerino. Iba los jueves. No mames. Una aparecida iba los jueves. Sí, se aparecía en los bares y luego por un comediante quitaron los camerinos. Succionaba su alma y se iba. Bueno, ¿dónde la seguimos, señorita Valero? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Recuerden que este miércoles tenemos detallitos y detallones en punto de las 3 de la tarde. Y el jueves desde el Cerro de la Silla estará Silver y ahí estaremos con la dinámica. También viene Lobo Estepario. Y Lobo Estepario para que nos acompañen. Y recuerden que la siguiente semana estamos en el Foro Didi para continuar con las grabaciones del programa de Yo Me La Sé. Tendremos en el duelo VIP al señor Rogelio Ramos contra Sergio Mejorado. La vieja escuela en su máxima expresión. Sí. Que por cierto, este miércoles tenemos grabación de Liga Cantera. La Cantera Freestyle vuelve a hacer presencia. Estaremos grabando este miércoles en punto de las 7 de la noche, señor Facundo. A las 7 de la noche se abren las puertas, a las 8 comienza la grabación. Puntual. Doble jornada tendremos. ¿Quiénes estarán de jurados? Va a estar el señor Skipper y el señor Garza. Ok, Skipper y Garza y uno de nosotros dos. Y uno de nosotros dos, sí. Perfecto. Y va a estar Nino también. Y va a estar Nino también. Va a estar Nino. Que Nino fue juez de unas batallas que tuvimos aquí en el estudio. Sí. Tuvimos una batalla, la previa, Loquillo versus Lobo López. Ya tuvimos una batalla aquí nosotros en formato FMS. Y después Juan Pablo, sí. J. Petrova, sí, sí, contra Facundo Herrera, sí, y Nino de juez. Y estábamos, Nino no va a ser neutral porque pues es papá de Facundo. ¿Vieras qué buen jueceo de Nino? Sí, sí. ¿Y cómo señalaba acá? Era hasta 5 puntos nada más. Lo que sí no dio ni una sola réplica, pero... ¡Nino! ¡Nino, te quiero, Nino! No, ¿sabes qué me cagó de risa? Te hizo así, güey. No, me aventó la madre. Que estaba rapeando Facundo y termina su round y voltea a Nino conmigo y me dice... No se trabó ni una sola vez. Bien orgulloso de que no se trabó. Pero porque el otro arrancó trabando. Sí, porque Juan Pablo se trabó. Ya después ya entendimos el mensaje, claro. Pero bueno. Señor Iván Fema. No fue tongo, no fue tongo. No. ¿Qué es tongo? Nunca entendí eso. ¿Qué es tongo? Es una ciudad, ¿no? En Jalisco. No, ese es el tongo. Es Tangamandapio. No, es Tepetongo. Y ese es Michoacán. Es el tongo ni ahí. Había una palabra que era tongolele. No es una palabra, bailarina. Una persona. Una bailarina. Un ser humano. Exótica. Ay, por cierto, me tocó ver a Maluma el fin de semana y estoy muy decepcionada de su música. Digo, no de su música, de su espectáculo. ¿Por? El güey fue súper mamón. ¿Cómo es súper mamón? ¿Se portó mal contigo? No, o sea, simplemente, digamos que era un festival de reggaetón. Él tenía 1 hora 20 para hacer su espectáculo y solo cantó 7 canciones y 2 la repitió en la entrada y en la salida. O sea, cantó 6 canciones porque en un momento... Dijo, pues que toque la guitarra el chavo. Digo, es un festival de reggaetón, pero pues que toque guitarra el güey que traigo aquí. Y luego también se metió, se fue del escenario de repente y dejó como a un DJ ahí tocando. Y todos dijimos, pues se va a cambiar el vestuario, va a salir. El vato fue a cagarnos. Salió nada más con unos lentes de sol y fue como, ok, no hay pedo. Súper raro, o sea, la verdad es que era... digamos, como el top del evento, claro. Todo el mundo lo esperábamos y el güey sí estuvo como... Mira, se me hace que es público difícil. No, pues como Luis Miguel aplicó, ¿no se acuerdan? No quiero defender a Maluma, porque no lo conozco, pero creo que la culpa es tuya. Sí. ¿De esperar algo de Maluma? No, por ir a un evento de reggaetón. Perdón. Pero es que Luis Miguel aplicó en los últimos conciertos de que... Nada más se la pasaba sin eso. Sí, también. Y de bueno, lo ponen a hacer también, pero si el vato era así, y pues el declive... Pero Luis Miguel puede hacer lo que él quiera, güey. Bueno, yo pues también me canceló su invitación. Maluma fue allá en Nuevo León, fue allá. Dicen que andaba en Allende. Agarrando el pedo. ¿Quién? Maluma. En Allende, Nuevo León. Le gustan los caballos y hay un güey, de hecho yo conozco a ese vato y... Y una morra le dijo, ¿estás en mío? No, le dejaron un cótex, lo llevaron a Allende a que anduviera con los caballos. Nomás se tomó 2 fotos y que le hicieron asado de puerco. Qué rico. Le dije, tú me partiste el culo en 2. Ay, el culo en 2. Sí. Pero que cancelaron, ¿qué, perdón? Justin Bieber canceló el meet and greet que habían vendido, en 30,000 pesos. O sea, Jamie Roots ahorita está con un balazo destrozada, por eso no vino. 30,000 pesos costaba el meet and greet. Sí. ¿Y lo pagó Jamie Roots? ¿Y lo cancelaron? Lo canceló Justin porque no alcanzaba a llegar. Estaba cansado. ¿Y el dinero? Se los van a regresar, obviamente, pero... Pero no, la gente tiene ilusión de... Pues Jamil Ruth por eso está destrozada, ¿no? Por eso no... Sí, no. El problema es que no supe cómo se dan los accesos, o sea, porque no es como que... No sé si fue en super preventa, de la preventa. Creo que era por un banco, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad, no sé... Era lo que le quería preguntar ahorita, que cómo... 30,000 pesos un meet and greet por persona. Pues así andas tú, ¿no? ¿O más caro? No, no, hombre, mí está bien vara. Pues ya estaría. Y incluía el meet and greet, era una foto grupal, o sea, eso era de 4 personas o más y ibas con más cuates, pero era a fuerzas de 4 personas, no es como que, ah, yo sola. ¿30 cada uno o 30 por los 4? No, 30 por persona y si yo pago 120 bolas y voy yo solo, no se puede. No. Me compro un bocho. No lo puedes abrazar, creo. No. Y te incluía eso y un minuto de plática con él. Yo con esos 30,000 pesos compro un bocho y atropello a Maluma. No, pero lo del minuto de plática ya está más chido. Sí, claro. Si hablas inglés. Si no, hey, Justin, welcome. I love you. Me imagino así de que tienes tu minuto y luego la morra se encuentra. I'm María. You're yes, please. And thank you. Yes, no, Justin. What a motherfucker. Yes, fucker. Time, I fuck. Está chingado. Chingado. Carnal, una vez en la de Kiss, en un meet and greet de Kiss, pusieron un acrílico, güey. O sea, de que el meet and greet era así que tablas de acrílico. Y sin pandemia. Sí, no sé si era sin pandemia, pero estaba un acrílico y tú tenías que poner adelante el acrílico y Kiss estaba atrás de ti. Oye, o si ponemos así un meet and greet. Se les pasaron de verga, güey. O sea, ¿cuánto te cobraron? Y que te pongas atrás, adelante del acrílico. Yo pendejo abrazando gente. Y chupando gente y besándolos y la chingada. Bueno, pon tú que no. A ver, como en los de Estados Unidos, en el estadio de los Vaqueros, ese pedo que vas y luego te pones en una pantallilla. Eso está bien chido, güey. Te toman la foto con los jugadores. Yo quería hacer eso con el squad y vimos cuánto costaba y dije, no. ¿Sabes también cuál fue el pedo que avisaron que el meet and greet de Justin Bieber no se iba a llevar a cabo ya cuando la gente estaba formada? Uf, qué coraje, cabrón. No, por lo que yo vi, oye, Justin Bieber, que llegó al aeropuerto. Güey, estaban preocupados porque no llegaba el vato. No llega el vato. O sea, no se enojaron, o sea, de que no, chinguen a su madre. Pues no, obviamente no, porque después iban a ir y ya iban a ir al concierto y eran las 5 de la tarde y todavía el güey no aterrizaba en Nuevo León y su show empezaba a las 8 y era de que no mames, ya el estadio ya lleno, güey, y este güey no llega. No, pero estuve viendo ahí las historias de todos. Ah, pero tengo una amiga que me dijo. No, es que una amiga me vino de Torreón y se quedó. Gómez Palacio. Bueno, de Gómez Palacio, se quedó conmigo. Primero, el vato y se vino en camión. Que yo estoy y la fui a llevar al concierto y pasé por ella. Bien buena onda yo. Lo que te digo es de que el vato llega en avión privado y donde llegan los aviones privados, pues es como una mini casetita de que te checan el pasaporte. Se baja con su vieja, pinche camionetón blindado. Cabrón. Arriba, el techo estaba blindado así, picho. Y el vato entra al Estadio de los Sultanes, se baja, hace el show, se sube al show, a la camioneta, se sube otra vez, se va en el avión otra vez. O sea, el vato estuvo. Vino a cumplir. No durmió. No durmió aquí, no. Mira, no fue al rey, no fue al rey del cabrito. Pero si tú fueras Justin Bieber y de repente buscas noticias de México, te beso 10 veces. Y sale todo lo que pasa en México, sí, no mames. No te quedas. No. Tristemente, pero te da miedo. Sí, que le dicen, no, ahí acabando el concierto te invitamos acá unos taquitos, te vamos a invitar ahí a un antro en el acá centro. Acá la Nacional, ¿no? Un antro en el centro que se llama el Guateque. No, es el burro dientón y ahí unos bichos corridazos. Sí. El vato dice Dan Maravilla, lo de Kiss fue este año y pusieron el acrílico porque 2 integrantes ya han tenido COVID. Y también ya son población de riesgo, los de Kiss ya tienen como 80 años, güey. Sí. O sea, de un estornudo hace como 5 años, güey, sí. Y bueno, perfecto. ¿Algo más que desean agregar? No, ya. Quiero pues la nota. Diga tu nota. Sí, o sea, es parte de él. Yo también estaba hablando de Justin Bieber. Ah, no me digas. El micrófono arriba. ¿En qué momento te rayaste la playera? ¡Ahora mismo, va! ¡La playera! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡Ra, ra, ra! Así estaba la playera. Que Justin Bieber estuvo presente. Hubo más de que 25,000 chavos. No mames, era una asquerosidad ir a recoger gente al estadio de Sultanes. No, tienen que ver eso. Ese está. Ahí va mi gol. Esa foto está en mi Instagram. Eso, si lo quieren ver, vayan a mi Instagram en este momento. Oye, lo que les digo que Justin Bieber recaudó una buena cantidad de dinero. Bendito Dios. Te ves el público. El público era pura mujer. Y no hay forma de que esas fans se quejen de Justin Bieber. O sea, y mira, yo no quiero criticar, pero qué verga es Justin Bieber por esto. Es un estadio de béisbol, el de los Sultanes, gigante. ¿Y por qué no fue en el de Rayados como la vez pasada? Yo creo que se lo dejaron más vara, o a lo mejor hubo más... A lo mejor lo produjo los dueños del estadio. Ya están, con el pedo de Coldplay que tuvieron, o sea, dejan muy culeras la cancha. Okay. Yeah. Entonces, por eso la Liga MX, o bueno, mínimo Rayados dijo como que, ¿sabes qué? No, güey, acá sí, ya no, más conciertos no, porque viene Bad Bunny, no sé quién más los va a hacer ahí. En los Sultanes. No, no, en el Bad Bunny es en el de Rayados. Rayados ni pasó, ¿por qué se quejan? Pero le cabe menos gente, ¿no? Al de Sultanes. No, sí, no. Sí. Es que Sultanes, si lo acomodas en cancha, más la gente en cancha y todo. ¿Estás hablando de un 270? Pues bueno, no sé. Lo que les digo es esto, es de que el vato... Imagínate tú pagar 30,000 pesos para que el vato vaya a Ross, agarre un pantalón que diga, así como esto es un short que diga Indianapolis o que diga Michigan, USA, camisas. O los que dicen New York 22, no sabes ni por qué. New York 22 o... Cuidado con el perro. Cuidado con el perro o Body Glove. Y el vato asturiano se subió. Hace que como que el vato estaba acostado en Los Ángeles. Lo, oye, tienes concierto en Monterrey, ¿cuánto es el vuelo? Son 3 horas. ¿Te vas a bañar? No, así me voy. El vato como, yo creo como estaba acostado. Sí, te echas un baño, un cague. No, así me voy. Pinche jet, llega. Oye, que te compramos una playera, el asturiano, algo, no sé, vamos allí al Globo, no sé, la chica. Ropa de Aguascalientes. No, y se bajó el vato. En interior. En interior y en short. No mames. Un concierto, luego se quitó la camisa. No hubo cambios, no fue al camarino. Pidieron catering, no agarró catering. Yo no sé cuántos minutos de plática de Jesús, que él es muy creyente. Tú como sí, papá, oye, mija, ¿cómo te fue? Pues me hablaron unas media hora de Jesús. Pues está chido, ¿no? Y el vato cantó 1 hora y el vato, ¿cómo iba vestido? Un chingo de cambios de caja de ropa. No, trae un short. Pero a ver, si eres fan de Justin Bieber y le pudiste ver las piernas, porque estaba en short, y luego se quitó la playera... Pues yo lo veo como ganar. Sí, sí, al chile sí. Ahora, yo vi unos videos si donde el vato le valió verga, Se encuera. Te mamaste, güey, pero sí. Yo vi unos videos joven, ¿no? Donde el vato le vale verga. Está, por ejemplo, está la de Yomi, una canción de Yomi. Y yo estoy, hace noche Yomi. Y bajaba el micrófono y seguía cantando. Y el otro le decía, trae una hueva el compadre. Se vino con hueva. Sí, se vino con huevito. Dijo, no, hombre, ahorita llego, le echo un palillo a mi vieja y me acuesto. Ya estoy cumpliendo. Sí, ya. A otros artistas que cada borro, vuelo me acelera. Bueno, ya a mí dice que Justin Bieber canceló el meet and greet. Porque en uno de esos meet and greet le dio COVID. Que no le levanten falsos. Mira. Bueno, mejor me quedo. ¿Cuánto hizo de show? Ah, bueno, eso está menos de la chingada, Sí. Entonces, ¿para qué chingado lo vende? Sí, entonces, ¿para qué vende el meet and greet si luego va a romperlo por COVID? No, que le manden un correo a la gente en lugar de que vaya y se forme. ¿1 hora nada más? Hizo como 2 horas. No, 2 horas. Voy a vender el meet and greet a ver si van perros o alguien lo compra. Ahora, imagínate qué chingón. ¿Cuánto crees que se haya ganado Justin Bieber por este concierto? $5 millones mínimo. Va, imagínate lo que sería ganarte $100 millones. Estás en tu casa, te subes al avión privado. Entre vuelo de avión privado. ¿Cuánto es de aquí a Los Ángeles? 3 horas. Directo serían 3 horas y media, sí, pero en un vuelo comercial. Los jets privados no sé si sean igual de veloces. Que a lo mejor no. Probablemente no, son más chiquitos. Sí. Que unas 5 horas. Pero estás acostumbrado. Pero el vato, sí, a ver, no haces fila, no vas con un gordo a un lado, o sea, vas, cagas tú solito con la puerta abierta. Sí. Pero imagínate, ¿cuánto te costó el vuelo? Vamos a exagerarle, porque un vuelo así tranqui, no sé, te salen $500,000. Que son $50,000. Que son $25,000. O sea, $50,000 ida y regreso. Vamos a suponer que él se gasta el doble porque es un avión más chingón. Vámonos, ñeros, y se gastó $100,000 en venir, güey. Que me estoy yendo muy exagerado, ¿va? $100,000 le costó venir y 5 horas de su tiempo, más 2 horas de show, más 5 horas de regreso. Porque no pagó avión, no pagó hotel. No pagó hotel. Qué cabrón ganarte toda esa lana en 12 horas, güey. Sí, porque el vato... ¿A qué hora se acabó el concierto? Qué envidia. Casi a las 11. A las 11 vuelas, llegas... ¿Fue el sábado? Fue el domingo, ayer. Fue domingo. Con tus 5 horitas. Franco, es que según yo... Pero no es feliz. No sé si empezó a las 8 en punto, como decía. Pero que llegue a Los Ángeles el vato... Como son 2 horas menos. Sí. Llegue a Los Ángeles a las 4 o 5 de la mañana. para la barbacoa, ya tengan la barbacoa, tortillas de harina, de maíz. Y te duermes todo el día. Y todo el día dormido. Y todo el año, güey, porque ya ganaste ya lo del año, güey. Sí, y que dices, oye, ya me pusieron, sí, ya se pagó antes. Bueno, quítale impuestos, sí, lavadito, te quedan 3,5 millones. Le das uno a la morra, para que no estés chingando todo el año. No, vino con él, Hailey. Por Hailey. Eso, que por cierto saludó a Yami, ¿eh? No es cierto, es que Yami le hace y le dice, hola. Y la chava, yo vivía entre una mosca y la morra le hizo así. Y Yami me saludó. Qué chingada. No, la morra yo le dijo, get the fuck out. Había morras que subían el video y que es que me miró. Me miró. Mira, me miró cuando le levanté y me sonrió. Es el mismo efecto que nosotros los hombres cuando estábamos morros. Ibas a los table dance y la table dance te queda viendo y decías, se me quedó viendo y quiere conmigo y quiere que me la coja. Me bailó. Me bailó. Y de gratis y aquí me la coja aquí y aquí sea su novia. Es lo mismo que les pasó con Justin Bieber. No las vio. Yami, te quiero mucho, hermosa y todo, pero no te vio su novia. Les valemos un kilo de ver. O sea, te vi, gente, público. Hola, humanos. Sí. Hola, humanos. Sí, sí. O sea, no creo que, ay, esta gente tan linda, el amor aquí. Ya sacaste mierdero, quiero llegar a Chipotle en la madrugada y que este me reviente el Chipotle. Que le resuelva los frijoles. Y que llegue la morra, encueradita, el vato, ya me depositaron, así encuérate. Y yo no me le metí un cogidón, se durmió. En la mañana era unos huevitos estrellados con salsa, molcajete y 2 tortillas abajo con jamón. ¿Quién? De maíz de harina, la que se inflaron. ¿Qué mexicano que estaba? Sí. Tortillas de harina la que se inflaron. Pues es que venía de Monterrey. Café, hotel. Comprarme unos frijolitos de la Ramos. Envenenados. Sí, y de postre un Milky Way. Un Milky Way. Todavía Justin se levanta y se lo tira a la verga. No quiero nada. Que con esa lana ya le puedes sentar el Milky Way así. Sí, le metes el Milky Way. Esos güeyes se cagan a la cama y se cambian las sábanas. Me da hueva ir al baño. Sin pedo. ¿Dónde te seguimos, Iván Forman? Síganme en mis redes sociales como Mole82 en Instagram. Soy La Mole Chida en Facebook o La Mole Chida en TikTok y La Mole Chida en YouTube. Les voy a decir más unas fechitas, recuerden. Por favor. Muy mal, güey. No dejo el pinche cigarro, me dijo el doctor. 4 cajetillas diarias, no, me dijo. Y yo ni fumo, güey. Chiste polo, güey, no mames. Voy a estar en Estados Unidos, que en gira en Estados Unidos, en Texas. Le digo a la raza, por favor, que me vayan a apoyar. Voy a estar en el mismo lugar que estuvo, bueno, al segundo del domingo con Franco. La Catedral. La Catedral. El 17, raza de Macal en la Catedral, por favor, ahí para que compren sus boletillos. Y luego el 18, el otro día voy a Laredo, Texas, al Silverados. El 23 estaré en Houston en el Club Vértigo. El 24 es en San Antonio, en el Hotel Discoteca Club. Ahora que fue a San Antonio Franco, sí me dijo raza que anda comprando boletos, como 3 personas. Y en julio voy al primero. Me da mucho gusto que me dijeron que el evento en El Paso, en el McGuffin Theater, va muy bien. Qué bueno. Me dijeron que es el que va mejor en venta. Me sorprendió El Paso. Gracias El Paso. Ahí en el McGuffin Theater, el primero, El Paso. Y el 2 en Dallas, en Río Bravo. Así se restauran. Ahí vamos a estar, si nos va bien, esperemos hacer más giras en Estados Unidos. Vas a ver que sí, compadre, se va a atascar. Todo el éxito. Señor Cristian Mesa, ¿quiere usted tirar su nota? Sí, o sea, ¿es pregunta? No, es un bocho. ¿O quieres más comida? No, traes. Oye, güey, si están bien ricos, güey, me estoy haciendo fan de esas. Quítate, deja de hacerme daño mi cuerpo ya, puñeta. Ya. Sí, saben que traigo una notita, güey, de quítate, no te estoy haciendo nada, mira, nada más quítate. Te voy a dar masaje, mira, te voy a hacer así. No me hagas. Se me empezó a parar, güey, ya. Oye, ¿sabes que hablando de niños, dice, aterroriza botarga de dinosaurio a niños en fiesta infantil? Les voy a platicar, hay un video, güey, donde están los niños y sale un pinche dinosaurio acá... mamador, güey. Muy chingón, está muy chingón. ¿Tenemos el video? Y le ponen no tenemos video porque luego tumban aquí la monetización. Okay. Pero luego, fotos, puedes poner fotos. Pon atención, dale donas. Dale tu dona, chico. Oye, entonces entra, le ponen acá la de Jurassic Park, güey, y entra el pinche dinosaurio, güey. Los morros, pues, se cagaron de miedo, güey. Empezaron a gritar y su puta madre, y los papás, pues, se cagaron de risa, pero, pues, la gente en redes sociales dijo... No se pasen de verga, o sea, es el cumpleaños de los niños, güey, y le hacen sufrir esa mamada porque los niños lloraron, güey, o sea. Se treparon al pinche brincolín. Porque se veía muy real el dinosaurio. Sí, estaba, no sé, ahorita lo puedo encontrar. Déjame, para que le mandes una foto a Ruby. Ok, tengo la foto nada más, pero... Ah, ok. Mándale la foto a Ruby a ver si ellos la pueden recortar ahí. Ahí te va, Ruby. Entonces, ¿ustedes qué opinan, amigos? O sea, ¿fue una broma buena? ¿Fue una culerada, güey? Fue algo, porque muchas personas en redes sociales dicen, ¿cómo le vas a hacer eso a los niños? O sea, la neta, sí le sacaste un pedote. Y había niños que sí, de plano, pues no mames, güey. La inocencia del niño sí está cabrón. A ver, esa misma botarga, yo he visto adultos asustándose. Hace muchos años hicieron bromas con esa. Imagínate esa botarga en San Bernabé, güey. Los niños ya no se lo pasajean, güey. Te lo hace tacos, güey. Sí, güey, entonces... A mí, la neta, pues sí nos dio risa. Ahí está el video, lo tienes. Sí, ya se lo voy a mandar. Está bien. Mira, a ver, la pregunta aquí es si se pasaron de chorizo los adultos con la broma o no. No tiene un alma. No me peguen, pero yo soy hijo de puta, boludo. Pero ¿dónde fue eso, Carlos? ¿Dónde fue? A ver, déjame ver dónde fue exactamente. Fue, dice, a través de redes sociales circuló un video de una fiesta donde se puede ver a los niños corriendo con miedo por una botarga de dinosaurio. Dice, no sé dónde es. No. Ah, madre, Cristian. No sé dónde es. ¿Alguien sabe dónde fue esto? ¿Alguien sabe del chat para que nos pueda decir? El video. No sé. Ya, ya está... Le acaba de llegar. Pero pues ya le... ¿No le has hecho bromas a tus hijos tú, mejor? Sin audio, sin audio. Es que yo sí les he hecho bromas a mis niños, pero no tanto como para traumarlos, ¿sabes? Yo estaba platicando hace unos días con una chava que tiene fobia a los payasos, cleurofobia. Culofobia. Cloro. Le mandaste la foto. Courofobia. Y ella me dice, sí siento demasiada ansiedad. Y el dinosaurio con el pito de fuera, ¿no? O sea, dice, ella no puede ver fotos, no puede ver nada de payasos. Ah, o sea, sí, de veras. Sí, cabrón, es una fobia muy cabrona, ¿no? Sí, pero el video está... Y le pregunto, ¿por qué? Dijo, desde chavita un día, mi mamá... se cogió un payaso. Se cogió un payaso y ahí me trauma. Güey, mi jefa le tiene miedo a los títeres, güey. No puede ver un títere. ¿A los tigres? ¿Los tiene dos? No, los títeres. Ah, pero machín. Ah, los youtubers. No, ¿qué? No, los títeres. Sí, se lo mandé ya patas. ¿Por qué? No sé, güey. ¿Verdad, carnal? Tú, aparte de las ratas, ¿a qué le tienes miedo? No sabes ni qué pedo. ¿Sabes qué? No tenemos video. ¿No se puede? Ah. Sin sonido. Yo hago el sonido. Ya viene la nueva de Parque Jurásico, va a estar buena. Sí, ya es la última, esperemos en Dios. Ya, ¿no? Con esto ya cierro todo. Que por cierto, yo, si tienen el servicio de Apple TV, yo les recomiendo la serie Planeta Prehistórico, está bien chida. Haz de cuenta los documentales de Nat Geo sobre el planeta Tierra con dinosaurios. Ah, está bien reata, güey. Sí, güey. Son dos, no me acuerdo cuántos episodios son, pero está bien chido. El de la Era de los Samuráis, está en Netflix. Son 10 capítulos, está... Ok. Ve la de la corneta de mi general, güey. A ver, ahí va. ¿Dónde está? Ah, no sé. Ahí pero está. Vela, güey. A ver. Mira. No, yo sí me culiaría, güey. Como quiera, los morros, felicidades, que reaccionaron. Yo pensaba que era de esos que son, que se ven la persona, que nada más ven como que las varitas. No, sí es tañero. No, güey. Salen ahí, güey. Hay otras tomas donde están los niños muertos, güey, o sea, no, de miedo, muertos de miedo, carnal, y dices, no mames. A ver, dice Jonathan Medina, Alabama, Nueva Massachusetts, ahí fue. No sé si es cierto. No mames, está muy chingón ver ese rapto. De las patillas del bate, va. Obviamente la cabeza, no. Pero como en ese momento, pues obviamente son niños, no reaccionan en pensar. Porque mi papá y mi mamá no tienen miedo. Porque como niño, lo primero que haces es voltear a ver a tus papás, ¿no? Así como que todo chido. No, sí, güey. Ya si ves a tu papá corriendo y dices, ya valió, güey. ¿Sabes dónde le aplico yo, güey? En los aviones, güey. Cada que hay turbulencias culeras, te lo juro por mis hijos, siempre es voltear a ver a los sobrecargos. Y te lo juro, siempre te tranquilizan. Entonces es como que nada, tranqui. Ya si ves como que, ay, güey, se ponen su cinturón y se culean. Y dices, puta. Sí, yo pensaba que volteas a ver a tus hijos, ellos no la cargan chingada. No, pues, vuelo sin ellos. Amigo, que sordo, güey. El sobrecargo bostezó, güey. ¿Qué pensó? Chiste, déjame. Chistecito. Ese dinosaurio está chido cuando los niños no quieren hacer la tarea. Ándale. O le soltas una foto de Cristian Mesa, güey. O sea, así vas a quedar si no estudias, güey. No hay pedo. No, güey, la neta, o sea, como chiste está muy bueno, güey. A mí sí me dijo que qué buen chiste, pero pinche morrido, güey, sí te trauma, carnal. Imagínate en San Berna, así que y el morrido. Asamos el cochinero. ¡El rayo cochinero! Oye, también sabes cuál me gusta un chingo, el de que ahí viene el hombre araña y el pinche hombre araña bien verga acá y luego le dice, y luego, a mí me gusta Batman, y luego, tú y Batman me pelan la verga. Y dice el hombre araña, bueno, me cae. Tú y Batman me pelan toda la verga. A mí me dio risa el del Spider-Man que corre a la pared. Sí, y cae chueco, güey. Ya quedó todo idiota, güey. Ese ahí el que traía, que se le marcaba el chile y los papás, güey, no mames. No, había uno con madre que estaba en un patio y sale un vato, pero estaba forridillo y luego se Spider-Man, se sube a reja y luego se sube a la barda y empieza a caminar y luego se cayó al otro lado. Y toda la verga. Bueno, Spider-Man se tuvo que ir, niños. Háblenle una mujer. Al Mictlán. De eso jalaba el tucán antes. No mames, Spider-Man. Una vez le salió nada más. Ay. Sí, güey, no, es que la pinche. No, ya está valiendo verga entre la mole que se muere. No, es que ya la vida. No vieron a la mole en esta gira. La mole por lo general es chabacano, toda alegría y el vato así está. Compadre. O sea, hablando así, que te consigo de aquí, está dando la verga, güey. No, todavía, pero aquí andamos, mira. Guerreros de la comunicación. Aquí andamos. ¿Dónde lo seguimos, señor Cristian Mesa? Síganme en redes sociales, en YouTube, Cristian Mesa Oficial, en mi página de YouTube. Muchas gracias a todos. 1 millón. Vamos al 1,000,000. Sí. Gracias, ando contento. Y el Cris-Mesa en Instagram, y Cristian Mesa Comediante en Facebook, que ese fue mi primer 1,000,000 hace ya varios meses. Qué bueno. Entonces ya en Facebook ya tengo más del 1,000,000. Tú, verga. Estás con todo, pinche cholo. Ahí va diciendo. Facebook. Gracias. Voy a estar en Mexicali el 10 de junio y 11 de junio en Tijuana. Y el 30 de julio voy a estar en Monterrey. Pinche voz de profeta, te mamaste, güey. Ahí va. Oye, pero no te vas a Foro Didi, Foro Didi, ahí nos vimos, Monterrey, Foro Didi. ¿Qué día es, padre? Ahí va a estar 30 de julio, la neta, al Chile. Oye, güey, pero en Tijuana y Mexicali, ¿dónde vas a estar? En Mexicali voy a estar en el Bol Bol y en Tijuana en la antigua bodega de papel. Para que estén ahí al pendiente, chequen mis redes sociales y ahí están los informes. Gracias a todos. Chingoncísimo. Gracias, Carlos. Que por cierto, ya que estamos anunciando las fechitas también, si son tan amables, señor Roberto Flores, primero invitarlos a que nos acompañen este 10 de junio en Phoenix, Arizona, en el Arizona Federal Theater, boletos en Live Nation, el show de Gaby. Después nos vamos a Albuquerque, Nuevo México. Perdón, el 11 de junio en el Kiva Auditorium, boletos en Ticketmaster. Después de ahí, Ciudad de México, tercera y última función, 2 de julio, 6:30, el show de Gaby en CDMX en el Pepsi Center, boletos en... El 15 de julio estamos en Indianápolis, en el Murat Theater, a las 8:30 en Indianápolis, Indiana, boletos en Live Nation. De ahí nos vamos para Chicago, Illinois, el 16 o Illinois, no sé cómo se diga, 16 de julio, obviamente en el Rosemont Theater, a ver si ahora sí lo llenamos, porque está inllenable esa madre, bueno, al menos para mí, güey. Vamos. Ahora pizzas de esas de la... Vamos a ir a comer al... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llama la pizza? ¿Giancarlos? No. No, hombre, pizzas de esas que... La gente de Chicago sabe a qué pizzas me refiero, son unas... Jordanos, gracias, güey, gracias. Después vamos a Midland, Odessa, Texas, el 22 de julio en el Wagner Noel, boletos en wagnernoel.com. Ese es nuevo, no hemos ido, ¿eh? Y de ahí nos damos el 23 de julio a Dallas, Texas, en el Texas Trust Theater, perdón, boletos en axs.com. De ahí nos damos a Houston, el 6 ya soldado, el 7 de agosto en el Arena Theater, va bien empinado, compren boletos, culos, no dejen morir. Y de ahí, Pabellón Monterrey, el miércoles a las 11 de la mañana salimos a la venta. Una función tendremos, Pabellón M Monterrey, 27 de agosto, show Gaby aquí en Monterrey. Hay que recuperar lo que nos gastamos con la licenciada, entonces hicimos una fechita en Pabellón M, ¿verdad? En mi casa. Los Ángeles, California, 9 de septiembre, en el YouTube Theater a las 8:30 p.m, boletos en Ticketmaster, hay que atascarlo, bien bonito, es la primera vez que vamos ahí. Y el San José, California, el 10 de septiembre a las 8 de la noche en el SAP Center, boletos en Ticketmaster, ahí los esperamos a todos. Mañana les recuerdo que tenemos Amos del Universo con un servidor y yo, estarán nuestros amigos de del Guayabo, hoy van a venir a hacer Guayabo mañana. Mañana viene Guayabo. ¿Quién viene invitado? Ahorita no. No tenemos todavía confirmado a nadie. Viene el vampiro canadiense. Y, ¿fronterizo o el canadiense? No, el canadiense, sí. No, el otro no. Por las noches volarás. Sí, no. Y de mañana en 8 estarán Facundo y Nino con nosotros aquí en Los Amos del Universo. Les recuerdo a la gente de Ciudad de México, 27 de mayo, 8:30 de la noche, el Loquillo y Rastacuando presentan Loquifacético, boletos en arema.mx. Y pues ahí para que usted vaya a verlo, porque ya quedan muy pocos boletos, no se vayan a quedar fuera, va a ser un show muy, muy bonito. Agradecer a todos los del staff que nos ayudan, al señor Rubestel Flores, a la señorita Rachel Astaza, al señor Jesús Patatucci y a Rodolfo Base, gracias a Nino que estuvo hoy con nosotros, a este panelón de especialistas de nada. Y recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó.